Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la Copa Venezuela desde el mítico Alexander Comanche Botini. Un estadio lleno de historia del fútbol monaguense, lleno de historia de la vida azulgrana. Un estadio donde comenzó nuestra historia y hoy nos recibe en el año 2024 para vivir un domingo de fútbol, como aquellos domingos de los años 90, esa década del 2000, que llenó de alegría y de mucha satisfacción y de mucho fútbol al fin de semana del monaguense. Aquel estadio de grama natural, hoy hecho sintético, pero con esa historia, con esa mística que le llena de júbilo y le llena de alegría al fanático del fútbol monaguense, al fanático del azulgrana. Monaga se reencuentra con el Comanche Botini para jugar la jornada número 5 de la Copa Venezuela 2004 en un trabajo que estamos llevando desde Azulgrana TV para todos ustedes, desde donde quiera que nos sintonicen. En la cámara hoy, Eduardo Coelho, una transmisión que será dirigida por José Daniel Aristimuño. En la coproducción también de esta transmisión, Mauricio Alejandro Morillo. Y en los comentarios, Osvaldo Vívenes junto a Pedro Macho, quien les va a narrar Gilberto Centeno. El equipo de prensa con Andrea Subero, con Pedro Castro en las redes sociales y en cancha con la cámara de Grace Meléndez. La bienvenida y el saludo de mi compañero de transmisión, Osvaldo Vívenes. Hola Gilberto, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que ya sintoniza 106.7 Hoy FM, nuestra radio oficial, y Azulgrana TV, nuestro canal de YouTube, Monagas Sport Club. Acá estamos, ya tú lo has dicho, en el mítico, en el histórico Alexander Comanche Botini del Polideportivo de Maturín. El 4 de noviembre de 2016 fue la última vez que los guerreros del Guarapiche jugaron en este estadio. Aquel partido fue ante Táchira, eran los cuartos de final del torneo clausura 2016, un torneo clausura donde empezó lo que se denominó la nueva era, con la llegada de Nicolás Fernández como propietario y con la llegada de Johnny Ferreira como director técnico. Monagas debía hacer un torneo clausura espectacular para poder salvar la categoría luego de quedar en las últimas posiciones en la apertura. Lo hizo, quedó sexto, avanzó a los cuartos de final y en ese polémico partido ante Táchira, donde en la última jugada no le sanciona un penal a Monagas sobre Emilio Rentería, que era la posibilidad justamente de igualarlo e ir a la tanda de penales, Monagas se quedó fuera ante Táchira 1-1. Recordemos que se habilitaron además tribunas portátiles en aquel partido porque era un llenazo espectacular la última vez que Monagas jugó en este escenario por los trabajos que se hacían en aquel entonces en el Estadio Monumental de Maturín. Hoy la historia es otra. Hoy volvemos acá como visitantes en el papel, entre comillas, en el papel, porque hace de local acá Atlético La Cruz en este histórico escenario que ojalá muy pronto con la labor del gobierno regional pueda ser recuperado y pueda ser lo que en algún momento significó y que sigue significando en el sentimiento para todos los moraguenses. Por eso una jornada especial que se espera se pueda llenar esa tribuna principal con los fanáticos de Monagas y también con los seguidores de Atlético La Cruz, que también lo hicieron en el partido de ida. Será la jornada 5 de la Copa Venezuela 2024, con varias variantes, varias modificaciones. Es lógico que así sea, aunque la clasificación todavía no está asegurada. La Cruz también ha hecho un buen papel en esta Copa Venezuela. Llegan igualados en puntos, el que ya está eliminado, por supuesto, es Dinamo. Recuerden que clasifican los primeros de cada grupo, es decir, los 10 primeros y los 6 mejores segundos para luego ir a la siguiente fase. Monagas y La Cruz se van a debatir justamente eso en estas últimas dos fechas. Hoy va a estar como comentarista invitado a esta transmisión un buen amigo del medio de acá del estado Monagas, que hace un buen trabajo en la radio, también en la animación de todo tipo de eventos en la ciudad, y que hoy nos complace recibirlo. Y por supuesto, para que a esta hora saluda a toda la gente que sintoniza nuestro canal de YouTube. Pedro Macho, bienvenido a Hoy FM y a Monagas TV. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Osvaldo Vívenes, gracias Gilberto y a todo el equipo de Monagas Sport Club en esta nueva fecha de la Copa Venezuela, demostrando que también qué bonito es volver donde inició todo, donde las raíces de nuestro club azulgrana, los guerreros del Guarapiche, donde tuvimos grandes momentos también, como ese ascenso con el gol de Yangel Herrera en el 2015, ese 1-0 que nos catapultó a la primera división. Y sin duda este estadio nos trae mucha historia, un estadio maravilloso acá en la capital monaguense, con un clima espectacular, un clima ideal para el buen fútbol, aunque es un césped sintético, una grama artificial. Sabemos que este estadio con gran aforo, donde juega Atlético La Cruz, vamos a disfrutar y conmemorar, ¿por qué no?, un partido consagratorio en este grupo I por la Copa Venezuela, en honor a Luis Mendoza, que falleció este 29 de abril del 2024, quien fue futbolista y técnico venezolano, jugaba de mediocampista y disputó 24 partidos entre el 1965 y el 1979, anotando 4 goles para nuestra selección nacional y demostrando que aquí también tenemos mucha historia y, ¿por qué no?, resaltar a las grandes glorias venezolanas con este torneo como es la Copa Venezuela, Osvaldo. Usted vino preparado, así que yo quiero que tenga el gusto de decirle a todos los oyentes de 106.7 Oye FM y a los que nos sintonizan en YouTube, el 11 de Monagas. ¿Cómo va hoy Grendy Peroso? Grendy Peroso, nuestro, el DT, sale en el arco con Brian Olivera. También tendremos una línea de 4 defensores con Richard Cabrera, Christopher Rodríguez y David Guevara. Además, tendremos en el medio campo al capitán Cristian Lorotonda, Andrés Miki Romero, que es categoría 2003, y adelante tendremos Saúl Acibe, Alberson Rodríguez, y en la delantera, con el número 11, Jacobo Cufati, y otro 2003 de la casa, el querido, el número 7, Fernando Basante. Con este esquema 4-2-3-1 sale Grendy Peroso. Ahí está entonces el 11 de Monagas, hoy con el cumpleañero Jacobo Cufati como titular. Ya sale Monagas. Ya sale Atlético La Cruz con su tradicional uniforme rojo y negro. La Cruz, que va con Caraballo, Jiménez, Guardia, Urbano, García, Benavides, Rengel, Mota, Quijada, Hernández y Guevara. Ya lo vamos a repasar en detalle porque tenemos los actos protocolares acá en el estadio Alexander Comanche Botini. Allí está la terna arbitral. Está nuestro Monagas con el uniforme de visitante, short y medias blancas. Esa camiseta llamativa, esa camiseta que ha sido histórica, y nosotros nos vamos a poner de pie para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo. Estamos en el estadio Alexander Comanche Botini del Polideportivo de Maturín en la jornada 5 de la Copa Venezuela 2024, que disfrutamos en 106.7 Oye FM y en nuestro canal de YouTube. Ahí estaba entonces el himno patrio. Los jugadores hoy encabezados por Cristian Lorotonda. Es su primera capitanía el día de hoy, con modificaciones, ya lo explicaba, ya lo decía Macho. Ya lo vamos a repasar igual, el 11 de Monagas.
Y bueno, va a recibir hoy su primera capitanía entonces la Rotonda en este partido de nuestro Monagas Sport Club, que van a disfrutar con el relato de Gilberto Centeno. Ya todo está listo acá en el Polideportivo, Gilberto. Sí, sí, ojalá el clima acompañe hoy, no se prevé que pueda llover este domingo, por lo cual será una bonita tarde de fútbol. Va a pitar Darwin Cabeza, va de principal Luis Rojas, será el segundo asistente, el internacional FIBA Anthony García será el primer asistente, Diógenes Betancur el cuarto árbitro, Anthony, bueno, ya todos lo conocen, árbitro de experiencia de eliminatorias, y por supuesto invitación al Europeo Sub-21, va a ser asistente en un torneo UEFA, así que es parte de este protocolo. Y hoy el conjunto azulgrana ya tiene un par de victorias. Recuerden, juega hoy y juega el miércoles a las 3:30 en el estadio Monumental de Maturín para enfrentar al conjunto de Dinamo. De las alineaciones, como hablaba Osvaldo, sí, bueno, hay mucha modificación de parte del conjunto azulgrana. También la hay del conjunto de Atlético La Cruz. También algunos jugadores que van a ver minutos quizás por primera vez en el primer equipo. Otros que ya jugaron y se ganaron el puesto. También hay mucha variante en el conjunto de José Faciana, tomando en cuenta el equipo que prácticamente le ganó a Dinamo en Puerto La Cruz. Repasamos el 11 entonces nuevamente de Atlético de La Cruz. Pedro Caraballo con el 1 es el arquero. Jorge Jiménez, 2006, viene de hacer gol, ¿sí?, en la jornada anterior ante Dinamo. Tiene el número 3. Steven Guardia tiene el 4. Tony Urbano tiene el 28. Luis García, el monaguense, como le gusta que le digan, tiene la 19. Luego aparece Jesús Benavide, 2003, con la 15. Jesús Rengel, 2004, con la 14. Juan Mota, ex Monagas, 2002, con la 20. José Quijada, 2004, con la 27. El capitán es el hormigón Aníbal Hernández, con la 30. Y Jorge Guevara, con la 11, 2004. Cierra el 11 del equipo que hace vida acá en el estadio Alexander Comanche Botini del Polideportivo de Maturín. Monagas con Olivera, Richard Cabrera, Christopher Rodríguez, Guevara, Osorio, ya hablaremos de él, La Rotonda, lo decíamos, capitán, Miki Romero, Saúl Acibe, Alberson Rodríguez, Jacobo Cufati, primer partido, no, él ya había jugado como titular un medio tiempo en Liga, en el torneo anterior, primer partido como titular en esta Copa Venezuela, el cumpleañero, y Fernando Basante, son los 11 que coloca en cancha hoy Grendy Peroso. 3:28, esto va a empezar incluso antes de la hora pautada acá en el estadio Alexander Comanche Botini. Estamos en el complejo polideportivo de Maturín, en el estado Monagas. Vamos a vivir desde ya la jornada 5 de la Copa Venezuela 2024 a través de 106.7 Oye FM y nuestro canal de YouTube Monagas Sport Club Azulgana TV. Es la jornada 5 de la Copa Venezuela. Atlético La Cruz recibe a los guerreros del Guarapiche. Hoy, como comentarista invitado, Pedro Macho. Yo soy Osvaldo Ibenes y en el relato, Gilberto XP Centeno. Junto a un equipo de prensa desplegado en las instalaciones, hoy de visitante en la casa, pero bueno, aquí estamos trabajando, donde ya Monagas ha jugado de visitante en algunas oportunidades. Cabrera con la pelota y al choque parecía Tony Urbano, saca la pelota, le queda Jacobo Cufati, en cortico juega con el paraguayo Richard Cabrera a buscar el centro, al primer palo muy bien Caraballo y se queda con la pelota. Buen despliegue de Caraballo y ojo, creo que es la primera vez en la temporada que Monagas juega en cancha sintética. Sí, por supuesto, porque también tiene natural Dinamo ahorita cuando estábamos en Puerto La Cruz. Y bueno, lo que hablábamos al principio, este estadio que seguramente en el futuro inmediato va a sufrir refacciones y ojalá pueda ser también un estadio primero. Sí, obviamente es un plan, es un trabajo que viene preparándose. La tiene Monagas, ahí le queda Andrés Romero, le marcaba el pase a Saúl Acibe, también se mueve bastante. Balón para el zurdo, va Cibe, Saúl engancha ante la marca de Jorge Jiménez y se le quedaba la pelota, se le movía y termina por un costado a recuperarla por allá Edward Osorio, que es el jugador de la Sub-21, año 2005, que debuta oficialmente con Monagas. De la victoria de Maracay hasta ahora, cuando la tiene Monagas en este momento. Retrasa la pelota, juega con calma el conjunto azulgrana, Osorio para Guevara, ahora con Christopher que vuelve, ¿no? Christopher, algunas molestias lo habían tenido sí, de ya había Copa estado Venezuela como suplente en el partido ante Dinamo en Puerto La Cruz. Hoy ya de una vez como titular Christopher Rodríguez, el buen defensor central que tiene Monagas. Hablábamos de Eduardo Osorio, llegó a Monagas a la categoría sub-21, perfil zurdo. También hay que hablar del buen trabajo
de escauteo, no solo a nivel internacional que hace Monagas para reforzar con extranjeros, sino también en la base joven, que incluye a esa categoría sub-21, y es por eso que Osorio 2005 hoy se gana el derecho a debutar como profesional acá con el cuadro del Monagas Super Club. 170 personas conectadas, remate allí, o lo intentaba bastante. Al corte aparecía Tony Urbano y la manda al tiro de esquina, primero del partido, va a ser el primero para Monagas. Osorio viene de marcarle gol a Marítimo hace en la jornada 13, no fue convocado a la jornada 14, porque obviamente jugaba hoy. Tampoco Saúl, jugadores habituales en el sub-21, pero Osorio viene de marcarle justamente a Marítimo en el sub-21 hace una semana, la victoria 1-0 en la cancha alterna del Monumental. Ahí habla el compañero Jacobo Cufati. Recibe la aprobación de la pelota de parte de Anthony García, el principal. Tiro de esquina para Monagas. Lo va a ejecutar Jacobo Cufati. Centro, primer palo. El cazazo defensivo complementado ahí Mota. Ahí viene a buscar Saúl Acibe. Primero aparece Jesús Rengel, pero con falta sobre el mini Messi de Aragua de Maturín. Tiro libre para el conjunto de Atlético La Cruz. Y se seguía quejando de la pelota hasta que la cambiaron. Primeros 3 minutos de partido, la apreciación de nuestro amigo Pedro Macho. Partido donde el Monagas ha demostrado que tiene la posibilidad de tomar la batuta, de controlar los tiempos, y con su tradicional camisa de visitante, color verde llamativo, verde fluorescente, demostrando que aquí puede controlar los compases. Cuando Atlético La Cruz en casa se siente cómodo, controla un poco más porque conoce este terreno de grama artificial, o césped sintético. Y reiteramos para todos los oyentes de Azulgrana TV y Oye 106.7 FM, que por norma de Copa Venezuela tendremos que, por obligación, los dos equipos jugar con al menos 6 sub-23, ¿ok? En sus alineaciones, aquí tenemos el Monagas y Atlético de la Cruz cuando ataca el Atlético de la Cruz. Le queda por ahí Andrés Hormigón Hernández, más de 200 personas ya conectadas a nuestro canal. Vamos a ir saludándolas poco a poco. Lo intentaba el ruso Quijada, le queda Jacobo Cufati. Ante la doble marca hubo falta, así lo decreta Darwin Cabezas en la mitad de la cancha. Allí a Jesús Rojas Boxing, vamos Monagas. Disney Sala, Fabi David, María Ponce, todos en la transmisión, 200 personas conectadas en estos momentos. Ricardo Sifa desde Bélgica, ahora es selección de bowling. Ricardo Sifa allá en Bélgica, gran amigo de la casa, y bueno, consiguió su deporte por allá por Europa. Porque usted no lee los comentarios de la gente que le manda corazones. Hay un corazón por allí, donde lo vea lo leo, no tengo problema. Ah, enseguida fue a buscarlo, enseguida fue a buscarlo. Claro, todavía no, tranquilo, calma. Minuto 5 de este partido, hay tiro libre en la mitad de la cancha que ya cobró la rotonda. La rotonda para David Guevara. Abre el panorama con Christopher Rodríguez, un central goleador que tiene Monagas ante la marca. Y se quita la marca con clase de Jesús Benavides, también de Rago de Maturín. Le queda por allí a Christopher, que avanza. Christopher le marca el pase a Miki. Intentaba habilitar a Fernando Basante, recibe el pulgar de aprobación, pero sin efecto para Pedro Caraballo la pelota. Por ahora, ayer terminó la Copa Venezuela para Ureña, 2 victorias, 2 derrotas, con un diferencial de gol de -6. Hoy Atlético La Cruz tiene 2 victorias, 1 derrota y un diferencial de gol de -2. Como ya lo saben, cuando ataca el conjunto de Atlético La Cruz con Jesús Benavide, va a buscar la pelota, aparece el corte primero Osorio, despeja la pelota larga para Jacobo Cufati, primero aparece Steven Guardia, la devuelve para Miki Romero. Te comentaba que en caso de una derrota hoy, Atlético La Cruz va a quedar con mejor diferencial que el conjunto de Ureña, por aquello de que clasifican los 6 mejores segundos de los 10. Y después hacen una tabla en base a los promedios, ¿correcto? Correcto. Después te voy a explicar bien cómo es lo de la tabla y los emparejamientos para ir ilustrando nuestra afición de lo que pudiéramos encontrarnos más adelante. Sí, ya ha eliminado Dinamo, con muchas chances de avanzar el conjunto de Atlético La Cruz, pero eso se lo vamos a hablar a medida que arranque hoy una jornada importante, porque se juega muchos partidos en paralelo en estos momentos. Igual mañana podemos explicarle con más, ya con los resultados, en Azulgrana Radio a través de 106.7 Oye FM. Para Cabrera la pelota, retrasa un poquito Christopher, con calma, mucha paciencia para el central Jacobo Cufati. Ya tiene, hubo falta de Quijada, está tiro libre. Ha ganado ya 2 infracciones Jacobo Cufati en el partido. Cuando llegamos al minuto 6 del encuentro, ya casi 7, ahí se va a percatar de la situación el principal del partido y va a pedir la atención médica para Jacobo Cufati.
mientras nosotros vamos a aprovechar para, por supuesto, agradecer a todos los que hacen posible que nosotros estemos semana a semana, jornada a jornada, transmisión a transmisión, llevándole lo mejor de nuestro Monagas Sport Club. Ban Plus, Banco Universal, Modo Caracas, RS Performance, Proteínas DC Power, SIX, el Super Internet de Maturín, RST Servicios, Agua El Placer, Sotera 3000, Centro Odontológico El Ángel, Super Munir Sport, Complejo Educativo Mater Dei. Por cierto, nuestro sentido pésame a la familia Mater Dei por lo ya conocido que sucedió esta semana. Es el colegio oficial de nuestro Monagas Sport Club, allí se forman nuestros chamos, y desde acá, por supuesto, nuestro pesar también para toda la familia Mater Dei. Farmadon, la farmacia de la esquina, CSP Suites y Gobernación del Estado Monagas. Con ellos estamos acá en el Comanche Botini. Ya atendieron a Jacobo Cufati, ingresó a la atención médica, el reglamento dice que debe abandonar el terreno para poder ingresar luego, y por eso se prepara Miki Romero para ejecutar de una vez el tiro libre. Con uno menos está Monagas por ahora. Vamos a saludar a todos los que están acá en sintonía desde el Comanche Botini, en la señal de 106.7 Oye FM. Viene el centro, aparece primero Steven Guardia, ahí la baja, la intentaba despejar, era Rengel ahora con Benavides, otra vez para Jesús Rengel, retrasa un poquito el intento de despeje de Luis García, queda las manos allí de Caraballo, que reinicia por un costado con el colombiano Steven Guardia. Salida con calma, Juan Mota, a tres dedos para Hormigón Hernández, otra vez para Mota, despliega velocidad, ataca Mota, está habilitado por este lado, me parece que era, no, finalmente no estaba, y termina siendo offside en ataque del conjunto de Atlético La Cruz. Entre Barinas y el Vigía empatan a cero, ya Metropolitanos le gana 1-0 al conjunto de Caracas, Rayo Zuliano le está ganando a Trujillanos 1-0, Zamora cae en casa ante Portuguesa 1-0, y este encuentro que se está sin goles. Más tarde a las 4, Bolívar Angostura, Puerto Cabello, Yaracuyano, Marítimo Aragua a las 5 de la tarde, a las 7:30 UCB Anzuategui, casi que en paralelo con el Venezuela Jamaica. Raro, ¿no? A las 8 de la noche hoy Venezuela se va a jugar la posibilidad de ser primera de grupo para enfrentar a Canadá y poder soñar nuevamente con un sexto partido, soñar nuevamente con una semifinal, que sería entonces ante Argentina o Ecuador, asumiendo que va a pasar Ecuador y que México no le va a tocar nada en ese decisivo partido. Miki Romero le marcó el pase ya a Saúl Acibe, y aparecía primero al corte Tony Urbano, saque de manos. Modificaciones, y hablamos ahora del banco, ¿no? Está el goleador de la Copa, Tomás Rodríguez, en el banco, esperando ahí convocatoria. Ya vamos a repasar los bancos. Cuando la pelota abandona el campo, ahí saque desde arco para Pedro Caraballo. En el banco azulgrana, vamos a hablar un poco. El banco azulgrana, que tiene convocatorias o una convocatoria interesante, y un equipazo en el banco tiene el profesor hoy. Sí, tiene Eduardo Herrera, el portero, además de Richard Iriarte, Tomás Rodríguez, el goleador, Jefferson Caraballo, Oscar González, preguntaban allí en el chat de YouTube, alguien preguntaba si estaba jugando Oscar. José Tineo, no, está en el banco de suplentes hoy el capitán, por eso la banda la tiene Cristian La Rotonda. José Murillo, José Pilar Velázquez, que había jugado también ya como central, el lateral derecho. Eber García, ya jugó como titular el otro día. Dylan Castillo, que también lo venía haciendo lo propio. Yerwin Zulbarán, debutará hoy, vamos a ver. Además tiene la 30. Y Ronald Rodríguez, que marcó en Puerto La Cruz. Esos son los suplentes de Grandi Peroso. Qué buen banco de suplentes hoy el conjunto de el profesor Grandi Peroso. Suplentes importantes, un equipazo prácticamente en el banco. Y la convocatoria de Yerwin Zulbarán, año 2008, volante mixto, extremo, zurdo, y con un, viene a ser goleador de la International Dream Cup, un torneo amistoso que se llevó a cabo en Japón con la selección de Venezuela, marcó 4 goles y fue una de las figuras del torneo. ¿Me puedes decir otra vez el nombre del torneo? International Dream Cup. ¡Qué nivel! Va Michigan. Usted va a Michigan, también, o sea, es parte de nuestros aliados Michigan. Por ahí pasamos. Usted está yendo a clases en la Casa Club también, en la correcto. Academia donde ven inglés nuestros chamos con Michigan. Saludos a Omar Carpio y a toda la familia Michigan acá en Maturín.
Jorgito Jiménez con la pelota, ahí hacía el autopase, aprovechaba Osorio, se que pegaba en la mano, pero finalmente dice que juegue, la recuperaba Guevara, el argentino libera. Y con calma sale jugando Christopher Rodríguez, ahí consiguió la rotonda en la mitad de la cancha, le marca el pase. Ese es Saúl Asíbe, el zurdo, engancha hacia dos para Jacobo Cufati, la devuelve de taquito, le marca el pase Osorio, era Alberson Rodríguez que pasaba. Se quedó un poquito larga la pelota y se va por la última línea. Jugada peligrosa de parte del Monagas Sport Club, cuando van 12 minutos de la primera mitad, demostrando que también el partido se presta con estas condiciones climáticas. 79% la humedad aquí en el Polideportivo de Maturín, aquí en la capital monaguense, con 31 grados centígrados, con pronóstico de clima parcialmente nublado. Ideal también quizás para jugar estos 90 minutos y que el sol no juegue, no pegue tanto en contra del Monagas. Cuando ataca el Monagas, Gilberto. Le queda por allá a Osorio, balón largo, creo que pegaba, cerraba a Jiménez, golpeaba la pelota finalmente en Osorio y ahí se ha quedado. Sí, la humedad está alta. Estamos aquí tranquilos sentados y estamos sudando. Sí, entre los suplentes para el combinado local Atlético La Cruz, dirigido por José Faciana, tenemos a José Colmenares, con el número 7 Manuel Lugo, con el número 9 Lisandro Pepe, con el 16 Riquelvin Rincones, con el 17 Jorge Maicabare, con el 23 Abraham Torres, con el 24 José Lara, con el 26 Igor Moreno, con el 29 Jonaiker Brito, 36 Diego Siso y cerrando la tabla de suplentes con el 36 Kelvin Mudera. Hay falta en ataque, me parecía que era de finalmente Jacobo sobre el 28 Tony Urbano. También, aparte de la variabilidad que le ha dado Faciana al equipo, hoy no aparecen jugadores como Carlos Alemán, como Takai, que fueron parte ya de aquel partido de ida en el Monumental. También entiendo que no andan un poco tocados, pero mucha convocatoria de juventud en el banco del conjunto de José Cheo Faciana. Catiuca Rodríguez apoyando a Monagas. Saludos en especial a mi sobrino Alberson desde el Lechería Anzuate, que saludo para ti, a Samuel García, a Carlos. Vamos para el Clausura y la segunda estrella. Ojalá, claro que sí, el Clausura que inicia este mes de julio. Ya se fue junio, ya viene julio. Se asoma por ahí, aparecen los memes ya de Iglesias, como siempre. Mañana arranca julio. Es correcto. Y el 2 habrá futsal en el Rutacas por Arena, porque nuestro equipo hermano Monagas Futsal Club va a jugar el partido de vuelta de la gran final de la Liga Futsal a las 7 de la noche. Entrada libre, así que váyase desde tempranito a agarrar puesto en el Rutacas por Arena. Solo caben 2.500, así que tome previsiones. Y el miércoles a las 3:30 de la tarde, Monagas recibe a Dinamo. Monagas seguramente va a llegar con el primer lugar asegurado, pero igual para los que tengan la disponibilidad, sabemos que el horario es complicado, vale acotar que el horario no lo colocamos nosotros, no lo colocamos Nagas, la mayoría de la jornada, solo dos partidos se van a jugar fuera de ese horario, uno a las 7 de la noche y otro el jueves, de resto toda la jornada se juega a las 3:30 de la tarde, sabemos que es complicado, pero bueno, la invitación también, por supuesto, para ese Monagas Dinamo, miércoles 3:30 de la tarde en el Monumental de Maturín, y a las 7 de la noche, Marino recibe a Cocodrilos en el Rutacas por Arena, así que hay bastante deporte en nuestro estado y, por supuesto, siguiéndole los pasos a nuestra Vino Tinto, que hoy a las 8 de la noche se juega el primer lugar del grupo. Pantalla. Hoy sí hay pantalla, por supuesto, es posible. Lo que pasa es que, a ver, es que los dos partidos hemos ganado. El primero lo vi en la concha, ganamos. Después me enfermé, ya estoy recuperando un poquito la voz y lo vi en casa. Entonces, yo creo que este me toca en casa, otra vez acostadito, como lo vi en la jornada anterior. Para que saca Monagas, le queda Fernando Basante. Aprovechaba primero Tony Urbano. Muy bien el corte, perfecto. Después el taquito de Asíbe. Basante se perfilaba para rematar. Aparecía Tony Urbano y le gritaba, o por lo menos le evitaba el grito de gol. El remate potente. Muy bien Monagas que llegó. Ahí sale Steven Guardia con mucha clase, mucha calidad. Va a cambiar totalmente la salida para Luis García. No, prefiere jugar con Urbano. Pelotazo largo. Llegando la familia de David, el señor Martínez, David Esteban. Regresó David, ayer, David. David que volvió a ver minutos en la mayor hizo que ayer. Está más fuerte, David. Más grande, se creciendo. Nota. Mucho más inteligente, carismático. Además, en el videito de 8 segundos que publica ayer Los Ángeles, se le ve la felicidad a David Martínez. Nos alegra que ya haya vuelto con poco más de 12 minutos, pero ya está aportándole a su equipo. Y Los Ángeles entiende que es y va a ser un jugador importante porque justamente vuelve, juega 12 minutos y enseguida el video para que la gente interactúe y le desee el mayor de los éxitos a David Martínez, que ayer volvió a ver acción
en la Major League Soccer. Además, David visitó el otro día la Selección Nacional de Vinotinto y también publicaron un video en las redes sociales oficiales. Sí, cuando estuve en Los Ángeles, la Selección de Los Ángeles ahora se muda a Arlington. Sale jugando el conjunto. Bueno, se muda a Arlington entendiendo que va a ser primero del grupo. Claro, hoy está en Austin. Y va a ser local hoy, donde juega Daniel Pereira, de hecho. En el G2, en el Q2 Stadium. Balón para Acibe, va el zurdo, encara el zurdo, en cortico. Perfecto, lo esperaba Tony Urbano, que sale jugando, pelotazo largo y en velocidad. Ahí corre, choca, dice que no puede. Benavides ante Guevara en el uno contra uno. No pudo llevársela en velocidad. Primero, perfecto también lo de Guevara, ¿no? De soportar y aguantar, resistir al delantero. La rotonda, Guevara, ahora con Osorio, salida por la izquierda, el zurdo, y se le va la pelota. No pudo darle mayor control. Una pelota que va a picar, va a saltar mucho en este estadio por su condición de grama sintética. Si hace gol alguien hoy, buscamos a Lama también, ¿sí está? No, perfecto. Si hace Alberson, Lama está por aquí cerca, ya la vi. Por ejemplo, que lo están saludando de ahí también en la transmisión de YouTube. Sí, hay varios. De hecho, la familia de Alberson estuvo en Puerto La Cruz y también está por acá cerca. Así que andan detrás de sus muchachos. Qué bueno. Basante de la baja de pecho con Alberson Rodríguez. Otra vez para Fernando Basante. El uno contra uno ante guardia. Va para Jacobo Cufati. La tiene Jacobo. Otra vez intentaba pasarla. Ya había seguido de largo Basante. La pierde ahí. Recupera el conjunto de Atlético La Cruz con falta sobre Jorge Guevara. Partido bastante entretenido estos primeros 20 minutos. Mucha posesión en la mitad de la cancha. Creo que pocos remates al arco. La salida más falsa ahí del conjunto de la Cruz. La recupera Saúl Acibe. El zurdo la tiene. ¡Ay, qué pelota filtrada para Jacobo Cufati! Ingresa al área. ¡Cufati, no! Esta quiero verla. Pero dice el primer asistente Anthony García, que después entendemos que está mejor posicionado. Pero dice que fue offside de Jacobo Cufati. Yo estoy tratando de verla acá en la repetición de la transmisión. Pero bueno, entendemos que el línea tiene mejor visual que nosotros. Y acá se le ahoga el grito de gol a Jacobo en el minuto 20 de este primer tiempo. Esto sigue 0 para La Cruz, 0 para Monagas, Pedro. Podemos destacar a Saúl Acibe, categoría 2005, con tan solo 19 años de edad. Zurdo, bastante picante, demostrando todas sus falencias y todas sus habilidades. En este campo difícil, un día con bastante humedad en la capital monaguense, donde Monagas busca ese gol que le dé tranquilidad. Atlético La Cruz, con Hormigón en el medio campo, también con José Quijada, categoría 2004, bastante participativo. Y sabemos que podemos destacar que el Monagas tiene con qué para anotar en este primer tiempo. Mucha tranquilidad en los técnicos. Por ahora, tanto el Kaiser, Grandi Peroso, como Cheo José Facián allí, dando indicaciones tranquilidad. Quizá, bueno, Monagas buscando asegurar ese primer lugar del grupo. Y Cheo sabe que también tiene una buena cuota de puntos, un colchón importante para aspirar a jugar la segunda vuelta. Una segunda vuelta que se va a jugar a partido único, esa segunda vuelta. Se va a jugar a partido único y se van a, en esa llave doble C que se llaman, que son muchas C, del 1 contra el 16, de 2 contra el 15 y así sucesivamente. Así que entiende también Faciana que puede meterse en la siguiente fase. Balón largo, corta Jorge Jiménez. En este momento, con el empate, Monagas es primero. Sí, porque está haciendo el No, pero hablo del grupo. Por los goles, iba a quedar primero porque La Cruz ya no juega. Es correcto. Tendría que hacerle cuántos goles tiramos Monagas en la última. En caso de perder, ¿no? Exacto. La diferencia es menos 7 el conjunto de. O sea, hoy Dino. En este momento el partido queda así y Monagas es primero del grupo. Va a quedar primero del grupo. Después buscáramos el tema de la reclasificación a esperar que terminen todos los grupos, pero todos los grupos también están muy, muy parejos. Habrá que esperar hasta la última jornada del miércoles para definir cómo van a quedar los octavos. Eso también se lo vamos a explicar el próximo lunes, mañana en 106.7 Oye FM, con estos resultados, anteponiéndonos también a lo que va a ser esa jornada del miércoles. ¿Hay pausa para hidratación? Sí. Sí, claro. Hay pausa para hidratación, aprovechando ahí que estaba caído, me parece que Benavides, así que
hay hidratación en estos momentos, Osvaldo? Mucho talento de la Liga Fútbol Junior acá. Debemos llegar a Maitán. Marcos Maitán, uno de nuestros jugadores presentes en esa última gira de la selección sub-17. Se llenó la tribuna. Si yo me paro, me meto en la cámara, ¿no, verdad? Mira, sí, casi llena. No está full, pero sí, cerca de su capacidad. La tribuna principal del estadio Alexander Comanche Bottini. Hay que decir que nuestra barra está presente, que la Cruz los ha tratado muy bien y que eso también lo valoramos porque recibieron el mejor trato nuestro en el partido de ida en el Monumental de Monagas y están haciendo lo propio de acá en el Comanche Bottini porque al final trabajamos todos juntos en pro del fútbol monaguense. A ver qué tenemos por allá, actualizamos los comentarios. Joshua, por supuesto, como siempre, pendiente. José Tineo, Eulises Miranda, Daniel Laverde en sintonía, Pedro Jiménez y Daniel Laverde en las Cocuizas. Saludos al fanático número uno del Monagas por Club, Jesús Aramillo. Sí, Jesús lo está escuchando por la radio, por 106.7 Oye FM. Yo un creo clásico, que un hay clásico. Que colocarle six. Hay que colocarle six a Jesús. Yo voy a comprometer aquí públicamente a nuestro amigo Juber Lixien, porque Jesús Aramillo está escuchando el partido por radio, no tiene internet para verlo por YouTube. Entonces eso hay que resolverlo pronto con six, el super internet de Maturín. Hay varios comentarios, Giovanna García, varios de los que se están comunicando con nosotros en nuestro canal de YouTube. También estamos en 106.7 Oye FM, la radio oficial del Monagas Sport Club. El que comenta en YouTube es el hermano pequeño de Joshua. Y nosotros tenemos a Joshua como un niño. Y este es el pequeño, miren tú. No, pero Joshua ya cumplió 18, creo. Joshua es el carico. ¿Cómo se dice? El ilustrador, mejor dicho. Claro. De esas bellezas que ustedes observan en las redes de la Federación Venezolana de Fútbol y Celebino Tinto, con las caricaturas de nuestros jugadores históricos, y que lo tuvimos hace poco en un especial que pude tener en mi canal con el histórico Grendy Peroso. Se va a reanudar esto, tenemos ya 24 minutos en el Polideportivo de Maturín, en el Comanche, un partido sin muchas opciones, el calor, si acá lo sentimos, y la humedad, no debe ser fácil en este maltratado césped del Comanche. Apenas aquella que detuvo Urbano, el buen ataque de Basante, lo de Cufati, que me dice José Daniel que sí estaba un pasito adelantado. Y de resto poco también de la Cruz, ha sido un espectador. Olivera, Monagas, quiere llevar las riendas del partido, vamos a ver qué hace acá Sibe. La tiene Saúl, Sibe pisa la pelota ante la marca de Mota, va a jugar con calma hacia adelante, le dice Peroso, el pasa hacia adelante, pero va a jugar en cortico con el paraguayo Richard Cabrera. Pelotazo largo buscando a Andrés Romero, que rompió líneas. La va a bajar Miki entre la marca ahí de Urbano. Le pone el cuerpo a Steven Guardia finalmente. Es complicado. Esa pelota cuando pica es muy complicado volver a dominarla. Creo que hay que bajarla de una, porque si pica es complicado, complicadísimo. Guardia con la pelota para Jorge Guevara. Jorge Guevara marcó el gol allá en el Monumental en el 5-1 de la jornada número 2. Marcó ahorita, ¿no? Con Dinamo. La rotonda. Fue el otro Guevara. Fue el otro. Ahí al cuerpo le ponían sobre Saúl, así ve Luis García. Vamos a ver qué nos dice nuestro productor de esa cuando la ve otra vez. La reclama Grendy Peroso, que ha estado allí, activo, dando ahí indicaciones. Ahí le van a reclamar. Quedó mal el azulgrana. O sea, ahí le va a reclamar Richard Cabrera, que juega que García fue al choque, fue a darle a destiempo a Saúl, así ve. Y está roto. Y está roto, ¿no? Parece que lo están atendiendo y toda la reclamación. Primero del cuerpo técnico y segundo de los jugadores, porque entiende que Cabrera entiende que García fue al choque directo del cuerpo, nunca de la pelota. Aquí estamos viendo la repetición en nuestro canal para poder apreciar justamente lo que reclamaba Grendy, pero nos parece que sí, el reclamo del técnico y de los compañeros era certero, parecía infracción de García, de Luis García, el zurdo, contra el monaguense. ¿Era contra Sibe? Sí, contra Saúl. Fue a buscarlo. Sí. Nunca disputó la pelota. Nunca disputó la pelota. No lo vio así el principal. Se salvó acá la Cruz, se salvó García. Y esto sigue 0 para la Cruz, 0 para Monagas. 27 minutos. Penal no sentenciado acá a Monagas. Sí. Quizás con tecnología es una falta pitable, quizás con tecnología es penal. No tengo duda que con tecnología es penal,
pero obviamente García nunca jugó la pelota. Obviamente en ese momento los ojos quizás estaban en la pelota y nunca fueron, vieron el contacto, pero es que la respuesta de el paraguayo Cabrera fue inmediatamente buscar al árbitro para reclamarle. Ataca Monagas con Fernando Basante, engancha por la derecha, Basante hace la bicicleta, ingresa al área, Basante ve en el centro, ¡Jorjito! El rebote de Alverson a las manos de Caraballo, temeraria la manera de cómo Jorge intentó bajar la pelota, ahí se equivocaba, recupera Monagas, le queda por allí, el remate de Miki Romero, le va a buscar por allí, Quijada le quedaba, salida con Jiménez por la banda de la derecha, balón largo, primero aparece Cabrera ante la marca de Benavides, recupera Monagas con Osorio, otra vez allí para Guevara con el argentino Brian Olivera, como ya lo he dicho, Osvaldo es un espectador más de estos 28 minutos de partido. La rotonda, ya vio a Saúl Acibe, el zurdo la baja, perfil derecho ahí, ahora se la acomoda su mejor pierna, en corto juega con Basante que le pone velocidad, pica Basante, esto falta y tiene que ser amarilla, árbitro. Tiene que ser amarilla porque en ningún momento hubo disputa de la pelota, fue a bajarlo directamente. Y ahí está, amonestado Quijada. Precisamente José Quijada, categoría 2004 con el número 27, luego de esa jugada donde no quiso jugar con el balón, no tuvo intención de buscar la esférica, simplemente quiso bajar al número 7 porque ya se llevaba dos elementos de Atlético La Cruz y marcaba mucho peligro para la jugada del equipo visitante, Gilberto. Es el comentario de Pedro Macho, acá en 106.7 Hoy FM. Pedrito Morales, el director, está acá con nosotros también. Y Gilberto Centeno, a continuación, va a relatar este tiro libre donde Alverson, Cufati, se va Alverson, Cufati queda con Acibe, habla con Saúl, se escuchan los guerreros de fondo, le va a pegar Cufati. Va Cufati, parece que es un centro templado, los dos centrales fueron a cabecear, se quedan dos, va a buscar el centro, cabezazo, tampoco Caraballo. Fenomenal la respuesta de Pedro Caraballo ante el cabezazo de Christopher Rodríguez, un central acostumbrado a hacer goles. Qué tapadón de Caraballo, ex azulgrana, campeón del ascenso en el 2015, excelente acá, tras el tiro libre que en principio cobraba Jacobo Cufati y el buen cabezazo que al final termina desviando Pedro para el tiro de esquina que ya se cobra. Le queda para Saúl, así se perfila Saúl al centro del cabezazo. Finalmente intentó darle desvío al remate de Osibe Jacobo, pero no pudo darle las quejas. Apretó un poquito Monagas y comenzó a quejarse ya por la displicencia de algunos jugadores de La Cruz. No está conforme, Cheo Faciana. Es así, 30 minutos acá en el estadio Alexander Comanche Botini con Ban Plus, Banco Universal, Modo Caracas, RS Performance, Proteínas DC Power, Six, el Super Internet de Maturín, RST Servicios, Agua El Placer, Sotera 3000, Centro Odontológico El Ángel, Super Munir Sport, Complejo Educativo Mater Dei, Farmadón, la farmacia de la esquina, CSP Swix y Gobernación del Estado Monagas. ¿Cómo le fue a usted en Maracay ahorita con Proteínas DC Power? Y no equipado, me dijeron. Sí, sí, ayer tuvimos una buena visita. Pelota larga para Cibe, primero aparece Caraballo. Buena visita de nuestros aliados de DC Power. Hablamos un rato con Oscar Manacho Enrique, conocido por el mundo magallanero, buen cerrador, fanático José Aguilar Estimuño número uno de Manacho, como buen magallanero. ¿Tú no eres magallanero? Sí. Ah, sí. Ok, pendiente, porque si no buscamos otro narrador. Pedro también narra. ¿Magallanero? Cuidado. Ah, no, y tenía que decir que sí, porque sí, no sabemos si mintió. Lo comprometió, ¿no? Lo comprometió. Tengo la 13 de Johan Santana, por si acaso. Ah, bueno, buen número. Okay. Se cae, hubo falta allá de Minimes, sobre Minimes y sobre Rangel. Bueno, te contamos, pero Manacho es el propietario de Proteínas DC Power, uno de nuestros patrocinantes. Ellos hacen sede en Valencia, pero distribuyen a nivel nacional. Y ahorita fueron a Baracay. Hay un amigo con la camisa de Magallanes o el número de Manacho. Ok, así que... Bueno, es una historia tocaba, interesante que la vamos a hablar después. Tocaba traer del centro del país lo que correspondía al patrocinio y, por supuesto, a Gilberto le llevaron algo especial a él. Así no, que... Unas barritas de proteína. Sí, sabrosa, muy buena, ¿no? Muy buena. Sabrosa. Chocolate, coco y miel. 100% natural.
Espectacular. Estilo libre para Atlético La Cruz en 33 minutos a través de Azulgrana TV y de 106.7 FM. Primero aparece el corte Osorio con la 99 en la espalda. Saque de banda para el conjunto que hoy hace local. Monagas ya jugó local de visitante en este estadio varias veces. Ahora les comento. Le queda Jorge, el centro pega en Christopher, recupera Cufati, pasante, hace el autopase, se saca la marca, pasante, pone a correr por allá a Alderson Rodríguez ante la marca, muy buena ahí de García, la prefiere mandar a un costado. Y se complicó el zurdo aquí. No, no. Tenía para jugar, tenía okay, para jugar con el portero. Resolvió de la forma a la segura. Fácil, a la salomónica. Así lo hiciera yo. Si jugara a jugar. Créame que sí. La rotonda, aquí Monagas jugó de visitante. Ante Mineros, un partido accidentado por problemas en Puerto Ordaz cuando ataca la rotonda. Alberson Rodríguez con la pelota, sector de la izquierda, perfila hacia el centro, busca con el zurdo Osorio, otra vez para Alberson. A ver Alberson, buscando para Saúl Acibe, le pone el cuerpo allí, muy bien. Era García y la manda, se pierde por la última línea. Bueno, acá jugó aquí de visitante ante Mineros, jugó aquí de visitante ante Unión Atlético Piar. Y ahora juega aquí de visitante ante el conjunto de Atlético La Cruz. Parte de la historia del conjunto azulgrana jugando en este estadio, en esta condición de visitante. Este, en las últimas dos jugadas de ataque de Monagas, Luis García, el zurdo, aparece por el lateral derecho de Atlético La Cruz porque está observando Monagas displicencia justamente en la banda que defiende Jorge Jiménez, el juvenil 2006. Y ha tenido que cambiarse de cancha justamente García para apoyar allá al juvenil de La Cruz. Cufati la baja, se entrega bastante, la recupera bastante ahí. Ante la marca de Guevara, le va a Fernando, juega en cortico para Alberson, no la pudo manejar. Es la queja de bastante, que no la pudo controlar Alberson. Guevara, 35 minutos de esta primera etapa, no hay goles en el estadio Alexander Comanche Botini, el mítico. ¿Dónde comenzó la historia? Azulgrana, hubo falta de... Y esta es una factura por cobrar de Cabrera. A ver, esta vez contra Luis García. Un pequeño pase de factura ahí por la falta sobre Acibe. Emilio Rodríguez, un abrazo a mi hermano Osvaldo y Gilberto. Una transmisión de pura calidad. Mira, está viendo el partido Joaner García. Ex Monaga, está en España, Joaner. Janet le dio el pase a... ¡El juvenil! De aquel claro. Gol en Cabudare cuando fuimos campeones. El juvenil en Cabudare, correcto. Claro. Saludos a Joanes y a toda su Cabudare, familia. Cabudare, que es la final de esta Copa Venezuela. Correcto. Buen detalle ese. Por aquí había un comentario, lo perdí, de un familiar de... Se me perdió el comentario, José Daniel, de un familiar de Yerwin que está en sintonía. Aquí está. Saludos para mi sobrino Yerwin Zulbarán desde el estado Anzoátegui, municipio Miranda. Parroquia Boca del Pavo, jugando con el Monagas, Lilibe López. Saludos para ella, la familia de Yerwin, apoyando acá al Vino Tinto también. Muy específico la dirección, pero saludos a toda la gente de Anzoátegui que está en sintonía. Créame que si dice el sector, el barrio, la calle y la casa, Gilberto se les aparece por allá pronto. Nos aparecemos por allá también. 400 conectados, aquí la tiene Monagas, ahí la perdía, la recupera. Hubo falta, a ver. Y es falta para Monagas. Hubo falta anterior, y es la queja del sector de La Cruz, y es lo que dice también el árbitro, ya va, es mía, tarde en pitarla, pero es falta para allá, porque la falta fue en la primera acción, quiso darle tiempo, pero la devolvió, y no le gustó nada la parcialidad del local en el Comanche Botini. 37 minutos de partido de esta primera etapa, va el zurdo, así ve a ejecutar el tiro libre. Ahora va, y se para también Andrés Miki Romero cerca. Va a los dos centrales a buscar el cabezazo. El zurdo Saúl Acibe va a buscar el centro. Perfecto, primero Quijada. Allá se complicaba un poquito Tony Urbano, en dos tiempos puede defender. Guardia la despeja lejos, la va a buscar Cristian la rotonda. Ahí la tiene la rotonda, no ha sufrido mucho Brian, ¿eh? Poco lo de Brian ha sufrido hoy en el partido. 37 minutos. Es el tiempo de esta primera etapa. La tiene el argentino en el arco azulgrana. Busca el pelotazo largo buscando a Saúl Acibe. Ahí la tiene la baja. Hubo falta, sí. Hubo falta, sí. Lo chocaba
todavía disputa de pelota. No le gustó así, pero bueno, es falta. Esta es pulgar arriba para Darwin. Sí hubo falta. García. La pincha para a buscarla. Hormigón. Ahí se fue la pelota, sí, señor. Saque de banda para Monagas. Es la señal de Azulgrana TV desde el Estadio Alexander Comanche Botini, el canal oficial de Monagas Sport Club, que la Copa Venezuela nos está permitiendo desempolvarlo para llevarles a ustedes esta transmisión. Pedro, ¿desde cuándo ves fútbol? Mejor dicho, ¿desde cuándo ves a Monagas? A Monagas lo sigo desde el 2011. Yo soy, bueno, practiqué deportes algo lejanos al fútbol, como lo era running y natación, pero siempre fui el seguidor del fútbol. Pero el Monagas del 2011, alentándole y bueno, apoyándole, ¿por qué no? Siendo un hijo más de este bonito estado. La palabra de Pedro Macho, nuestro comentarista invitado. Ustedes lo observan en la ciudad siempre animando eventos. Si usted se casa mañana, le anima la boda. Y si se divorcia también. Lo vi ahora en el cumpleaños de un colegio. Sí, su hija cumpleaños. La pinta que cargaba ese día, un nivel muy, muy alto. A la altura ahí en un centro comercial de allá de la zona norte. De manos juega García. Juan Mota la baja de pecho, la recupera Saúl Acibe, ahí se la entrega Richard Cabrera. No quiere nada el paraguayo con la pelota, es el medio. Y la baja Guevara, cambia el panorama para Rangel. Va Rangel el uno contra uno, el remate por encima del arco. 40 minutos tardó la Cruz en patear el arco. Sí, ha sido más corazón. Empuje por ahí lo de la Cruz. Dejando que Monagas lleve la iniciativa del partido, y cuando logra tener la pelota, justamente no hay claridad en ese último cuarto de cancha. Desde su arco va a reponer Monagas, que se abran con calma. Guevara ahí recibe el silbatazo del principal para que juegue. ¿Usted sabe? Se cambien. Va a jugar en cortico, segurísimo. Va a jugar en cortico con ahí Guevara con Olivera. Así lo hacen. Christopher. Con calma, Monagas. El empate también es positivo para el conjunto azulgrana, entendiendo lo que explicó Osvaldo, asegurar el primer lugar de la Copa de este grupo y de la Copa Venezuela. Osorio, Guevara, revienta la pelota, Jorge Jiménez devuelve, la baja a la rotonda con Jacobo Cufati, otra vez para Cristian la rotonda. Miki Romero le pone el pecho a la situación, recalculando para Monagas, retrasa la pelota para Brian Olivera. Y con Guevara, 4-4-2 allí, clarito lo de Atlético de la Cruz en el esquema táctico. Rompe líneas con Saúl Acibe y comienza a correr Acibe y pone a correr a Jacobo Cufati. Ingresa al área Cufati. Y ahí le faltó un poquito de ese ritmo que está buscando Jacobo. ¡Uy! Permiso, dice Miki Romero. Sale jugando Monagas. Acibe. Hubo falta, a ver, ¿qué pitó? Ah, se desploma ya. Me parece que es Basante. Lo van a atender, pausa el partido para la atención sobre Basante. Te iba a decir que igual es de lo mejor, Acibe y Jacobo han llevado la iniciativa justamente de Monagas en el plano ofensivo, pero hasta ahora sin mayor resultado. Empiezan a calentar allí varios de Monagas. Pilar, Gasper, Ronald, Jefferson, calentando allí bajo las indicaciones de Danilo del Campo, porque ya estamos en los compases finales de este primer tiempo. 41 tenemos acá en el Comanche Botín. Y recuerden, el miércoles a las 3:30 de la tarde tenemos una cita en el Estadio Monumental de Monagas. Nuestro Monagas Sport Club va a recibir a Dinamo para ponerle punto final a la fase de grupos de esta Copa Venezuela 2024, Pedro. Un miércoles también con bastante movimiento en nuestra capital monaguense, para que usted también sea parte y sea testigo de este compromiso, así como lo comentó Osvaldo Vívenes, que más allá de la hora es bonito que si está dentro de sus posibilidades alentar, apoyar y por qué no estar disfrutando de cada jornada, de cada compromiso de nuestro guerrero azulgrana, Gilberto. Este partido bastante interrumpido, pero yo creo que el Monagas también lo está controlando y Atlético La Cruz simplemente está esperando tener una jugada, un balón desesperado, un disparo a larga distancia. Sabemos que quizás el resultado de ida influye mucho en esto y bueno, que todavía hay muchas aspiraciones para mantenernos líderes en este grupo I de la Copa Venezuela. Sí, claro, creo que como dijimos temprano, el colchón de las dos victorias de La Cruz sobre Dinamo entiende que incluso perder este partido a ellos les sirve
para sus aspiraciones de clasificar o de meterse entre los seis mejores segundos, obviamente están jugando para ganar. Todo el mundo sale a jugar a ganar. Eso es, no se negocia con nadie salir a ganar, pero bueno, también entendiendo la jerarquía del rival del frente, entienden que también el empate no es malo para ellos porque los pone a sumar y sería un paso más adelante. Le queda la rotonda. Alverson para Jacobo Cufati, de taquito la devolvía. Pegaba en guardia, la recupera con Saúl Acibe. La pisa Saúl, le marca el pase por allá a Osorio con Jacobo Cufati. Jacobo Salvador con la pelota. Ahí entrega Richard, no, prefiere jugar con Andrés Romero. Miki, la pisa Miki. En cortico para Jacobo, otra vez para Miki. Hace la pared con Saúl, va Saúl, Miki, le queda a Miki el puntazo a las manos de Caraballo y se juntaron los chavos. Y apareció también Miki en rol protagónico, más maduro. Ha iniciado un mejor semestre Andrés Romero en búsqueda de la consolidación en el puesto y en, por supuesto, ser figura en el fútbol venezolano para volver a salir y tener una nueva experiencia internacional. Miki, que tuvo varios meses en el fútbol europeo y que ahora regresó para poder ser protagonista en este Monagas propio cuando llegamos ya al minuto 43 de partido. Quedan dos más los que decida agregar el principal en esta parte del compromiso. Estuvo en Eslovaquia, un país que hoy estuvo a nada de eliminar a Inglaterra. Casi se le cumple a Eslovaquia eliminar a Inglaterra. Hasta en el 96 lo empató Bellingham y después en prórroga Harry Kane le dio la victoria a Inglaterra sobre Eslovaquia. Justamente el fútbol donde estuvo Andrés Josué Romero Tocuyo. A lo largo que adelanta Osorio, de cabeza devuelve para Jacobo Cufati. Jacobo va para Basante. No le marcó el pase ahí, no lo entendió, o por lo menos Basante. ¿A dónde iba la pelota? Termina en las manos de Caraballo. Tiempo cumplido acá en el Alexander Comanche Botini, a espera de lo que agregue el principal Darwin Cabeza. Susé Maurera desde Cumaná, conectado con su transmisión, apoyando la Cruz por nuestro talentoso Jorge Guevara. Saludo para ella. Jenny Ángeles Acosta también apoyando a la Cruz. Giovanito Urbana desde Soacha, Colombia. Saludos a Tony Urbano, número 28, y familia en sintonía de Monagas Sport Club. David Palmares desde Brasil en sintonía apoyando a Hormigón Hernández. Desde Caracas apoyando a mi papá Pedro Caraballo, Sofía Caraballo. Mucha gente también de la Cruz, claro que sí, nos encanta también. Y el tío. Ayer jugó Damek Guzmán. Sí, Dagner. Hizo gol. Dagner marcó el 1-0 en el hermano Jersey. Aquí está escribiendo a su papá también, apoyándolo allí. Buscaba la Cruz este intento, pero estaba adelantado Mota. Igual no le iba a llegar al balón el intento de la Cruz. Saludos desde Chile para Jacobo Cufati, que está de cumpleaños hoy. Luis Agostini. Ah, el primo. Fabián Maicán. Saludos, Osvaldo. Un abrazo. Luis Fernando, creo que es. Nuestro compañero Aníbal Almeida en sintonía, muchachos, éxito. Gracias, Aníbal, gente del medio de nuestro deporte monaguense. Conectada, Victor, los saludos, Jerwin. Jerwin está en el banco, vamos a ver si entra en el segundo tiempo. Ataca el conjunto azulgrana. Aparecía Steven. Buena batalla esta de Urbano y Steven con Basante. Ha sido perfecto. Dos minutos más entonces. Agregan dos minutos más para este primer... para esta primera mitad, para que Monagas pueda seguir controlando los tiempos en este partido de vuelta por la Copa Venezuela Luis Mendoza, acá en el Polideportivo de Maturín, en el estadio Alexander Comanche Botini. Alverson con la pelota, se barría Jorge Jiménez, hay saque de manos para Monagas, dos minutos más se juegan. Cufati, la tiene Jacobo, gira Jacobo, sacó la marca, perfecto Jacobo, intenta, hubo falta árbitro. Ya había sobrepasado y ahí le va a reclamar la rotonda a Guevara. Una patada de destiempo en las caras de Darwin. Pero no ha tenido un partido fácil. No lo ves. Por el costado derecho allí Guevara y por supuesto tampoco el principal del partido. Y ahí se para Jacobo a reclamarle a Guevara también. ¿Hay más gente de Monagas o de la Cruz? No, aquí está todo. Bueno, hay como una especie de separación hacia la barra de Monagas, pero la tribuna están ligados todos, no pasa nada. Caraballo con la pelota, salida larga, devuelve, la baja con el pecho y con mucha clase Christopher Rodríguez, la recupera Quijada, con Guevara, para Jiménez, Jorgito engancha hacia adentro, va a cambiar el panorama buscando la presencia de Mota ante Cabrera, ahí lo marca,
complicadísimo el paraguayo, pero saca la falta Jorge, Juan Mota, quise decir. Y la última de este primer tiempo es una pelota parada para el conjunto de Atlético de la Cruz. Buen jugador Mota, lo demostró con Monagas en primera división. Bueno, este pasaje a préstamo está demostrando una madurez impresionante en los partidos que he podido ver de la Liga Fútbol 2. Y se va a preparar entonces la pelota detenida para Quijada del 2004 y va a ser la última para la Cruz. Y para este primer tiempo nuevamente Grendy conversa con el cuarto árbitro. Quijada con el centro al punto penal, primero Basante devuelve, le queda Rengel ante la marca de Osorio, arranca Rengel el sur ante el centro a las manos, pues, por encima del arco, sin problema y totalmente medido ya por Brian Olivera. Y de esta manera Darwin Cabeza dice que el primer tiempo ha finalizado, no hay goles en el Comanche Botini, intenso 0-0 acá en la jornada 5 del grupo y de la Copa Venezuela. Nosotros hacemos pausa en el canal de YouTube Monagas Sport Club Azulgrana TV y por supuesto al regreso vamos a estar con mucha más información y con el segundo tiempo de esta jornada 5 de la Copa Venezuela que presentamos en nombre de Ban Plus, Banco Universal, Modo Caracas, RS Performance, Proteínas DC Power, Six, el Super Internet de Maturín, RST Servicios, Agua El Placer, Sotera 3000, Centro Odontológico El Ángel, Super Munir Sport, Complejo Educativo Mater Dei, Farmadón, la farmacia de la esquina, CCP Swix y Gobernación del Estado de Monagas. Pausa y venimos en un ratico acá al histórico Comanche Botini del Polideportivo de Maturín. We'll be right back.
Volvemos al estadio Alexander Comanche Botini para lo que va a ser esta segunda etapa a través de Azulgrana TV, el canal oficial de Monagas Sport Club. 0-0, aparentemente sin modificaciones. Vamos a chequear. Sí, habrá una. La cruz ya se la va a contar Pedro Macho, va a ingresar el dorsal número 14 en la cruz. Pero bueno, acá ya está todo listo, son las 4:32 minutos. Estamos en vivo, en directo desde el estadio Alexander Comanche Botini en el complejo polideportivo de Maturín, donde todo comenzó, donde la historia inició. En el corazón de Maturín se juega el segundo tiempo de la jornada 5 de la Copa Venezuela 2024. Nuestro Monagas Sport Club está visitando a Atlético La Cruz. Pedro Macho hoy es nuestro comentarista invitado. Yo soy Osvaldo Vívenes y en el relato continúa Gilberto XP Centeno. Junto a todo el equipo de prensa de Monagas Sport Club desplegados en el estadio Alexander Comanche Botini para recrear a nivel de redes sociales y de todo lo demás lo que es o lo que es una fiesta de fútbol realmente, porque nos contenta ver el Comanche Botini en estas condiciones, de verdad. Súper contentos de ver el Comanche Botini en estas condiciones, de buen público, de buena gente, de esos domingos de fútbol, Pedro. Un buen día para disfrutar del buen fútbol, una tarde maravillosa, y qué bonito que las academias, las jóvenes divisiones de nuestro fútbol menor esté aquí presente en este partido con los dos equipos profesionales de la ciudad, entre Copa Atlético La Cruz y el Monagas, y cómo disfrutamos este encuentro maravilloso. Y ustedes también por Azulgrana TV, también por nuestra emisora 106.7 Oye FM. También destacamos a todos los comentarios y muchísimas gracias en nuestra canal de YouTube. Gracias por estar reportando sintonía, enviar todos esos saludos, y es una tarde para disfrutar la familia y que sobresalga el espectáculo, Gilberto, el espectáculo futbolístico en este escenario que comenzó la historia y seguiremos escribiendo historia en la página sagrada del fútbol. El árbitro Darwin Cabeza hablaba con Christopher, pelota para el conjunto de Atlético La Cruz. Entonces, ¿me identifica el cambio, señor Osvaldo? Cero cambios para ambos compromisos. Ya Rangel, que estaba con el número 14, en categoría 2004, estuvo pegadito a la raya. Hubo alguna pequeña confusión, pero ya corregimos. Listo. Rangel, en categoría 2004, con 20 años, sigue siendo de la partida del 11 inicial. De Aragua de Maturín, Rangel, por cierto. Sobrino de Soledi. ¿Ah, sí? Sí, señor. Qué bien. Saludos para la familia, entonces, futbolera. Y a toda la gente de Aragua Maturín, el municipio de Piara. Hay tiro libre para La Cruz. Va Aníbal Hormigón Hernández, Belón al centro, cabezazo de Fernando Basante. La viene a buscar Juan Mota. La tiene Mota, juega en cortico con Rengel. Ahí lo apura la marca Osorio. Hubo falta, sí. Hubo falta, dice Cabeza. Tiro libre, juega en cortico rápidamente en La Cruz con Quijada. El ruso la tiene. Pelota zurda al balón. Cabezazo defensivo de la rotonda, Osorio, Romero, va para Cibe y arranca el contragolpe a su gran ataque atrás, defienden dos, balón para Jacobo Salvador Cufati, va Jacobo Cufati, ante la marca, ahí la sostiene, se quita la marca, perfecto Cufati, la vuelve a pisar ante Guevara, Osorio, Miki Romero, se le va larga la pelota, reventaba Quijada, la bajaba Mota con mucha clase, salida con Jorge Jiménez por la banda de la izquierda. Jorgito va a retrasar un poco con García, que se cambió ahí apoyando como un central más. Urbano para Carballo. Ahí está Steven Guardia, el colombiano. El central entre dos, entre tres. Carballo y la salida por el otro costado con Guevara. Jiménez le pone el cuerpo a Saúl Acibe. Hubo falta, árbitro. Y dice que sí, hubo falta a favor de Monagas. En este incipiente segundo tiempo, acá en el estadio Alexander Comanche Botini, no hay goles acá por ahora. Si usted se incorpora a la sintonía, les decimos que La Cruz salió al campo en este segundo tiempo con los mismos que inició en la primera parte: Carabayo, Jiménez, 2006, Steven Guardia, Tony Urbano, Luis García, Benavides, 2003, Rengel, 2004, ya lo decíamos, de Aragua Maturín, Juan Mota, de Monagas, Azulgrana también, 2002, Quijada 2004, Aníbal el Hormigón Hernández y Jorge Guevara 2004. Son los 11 que tiene Faciana en cancha. Ataca Monagas, pero ya recupera La Cruz. Otra vez Monagas. Osorio para el tres dedos de Miki Romero.
a Basante, consiguió interceptor, recupera el propio Miki Romero, Cufati, ahí la marca muy bien Guevara, y anticipaba la falta, porque el uso exagerado, cabeza, pero sentenció la falta para Guevara. La marca, saca uno, choca con Osorio, se barre Osorio la pelota, y hay amarilla. Amonestado Osorio, una pelota donde se barría a interceptar a Jorge. Llegó tarde a la marca y se gana la amarilla. Eduardo Osorio, camiseta número 99, entonces es el primero en Monagas. Sí, sí, sí. Al minuto 5 de este segundo tiempo, Eduardo Osorio, 2005. Sub-21 de la victoria. Estado Aragua llegó este año a las categorías formativas del Monagas Sport Club, a la Liga Fútbol Junior, específicamente en esa sub-21. El lateral zurdo que hoy presenta Monagas en cancha, Oscar González, está en el banquillo. Ya la vamos a repasar cómo sacó Grendy hoy el equipo. Rengel con la pelota, choca con todo el mundo, la recupera conjunto Atlético La Cruz, remate totalmente desviado. Y sí, la actitud de La Cruz es otra en comparación a lo que vimos en el primer tiempo. Salió totalmente diferente, con hambre, con ganas, el equipo de Faciana para este complemento. Grendy hoy sale con Olivera, Cabrera, Christopher, Guevara, 2001, Osorio, lo repasamos, 2005, La Rotonda como capitán, Miki 2003, Acibe 2005, Alberson 2004, Cufati y Basante 2003 son los 11 que mantiene para este segundo tiempo Monagas en cancha. Balón largo para Benavides, adelanta primero Brian Olivera sin problema, está ganando Inter Barina 2-1 al Vigía, empatan Metropolitanos y Caracas, Rayo Zuliano golea a Trujillanos, Rayo 3, Trujillanos 0, Zamora 0, Portuguesa 1, ataca Monagas, ya arrancaron los otros dos partidos. Cufati de la marca de Jiménez, el uno contra uno, ingresa Lara Cufati, retrasa un poquito para Andrés Romero, le va a pegar Romero al ángulo, pero le puso el pie, una cachetada, una caricia, y se va por encima del arco. Se han entendido bien, Miki, Jacobo, no han tenido precisión en la resolución, pero importante que Monagas contrarreste este buen inicio de La Cruz, terminando justamente la jugada acá con Miki Romero en esa pelota que se va por encima del arco que defiende Caraballo en Atlético La Cruz. Bolívar empata con Angostura sin goles. Puerto Cabello está venciendo a Yaracuyanos 2-0. Ataca Monagas, le queda Fernando Basante, ingresa Basante, le pone el cuerpo Fernando, protege la pelota entre dos. Romero la pierde, la tiene Mota. Cambia el panorama a la baja, devuelve de cabeza Osorio. Jiménez, ojo, falta, sí es falta, árbitro. Más allá de que no hay intención, más allá de que no es ganas. Es como lo termina, que hablamos de cobrar la anterior, claro, y todo lo demás. Pero innecesario para él porque se va a ganar la cartulina amarilla, el dorsal número 14 en el equipo de Atlético La Cruz. El que destacábamos hace un rato, Jesús Rengel. Entonces acá por este manotazo sobre Osorio, ¿quién cometía la falta que hablábamos hace un rato? Le regala este tiro libre a Monagas, lo aprovecha La Rotonda. Sí, terminó, más allá de que no hubo intención, pero termina golpeándolo en la cara, casi que le mete el dedo en los ojos, y no se puede jugar el balón o el fútbol agrediendo de esa manera. Por eso se gana la amarilla, Rengel. Y acaban de llamar al 2008 Jerwin Zulbarán, posiblemente ser la primera sustitución del conjunto azulgrana. Qué bonita historia de Jerwin. Vamos a hablar de él cuando hay falta en la mitad de la cancha. Va a jugar el conjunto de Atlético La Cruz. Ahí está saliendo con García. Aníbal Hernández, el hormigón. Steven Guardia. A tres dedos, ahí Guardia se complicaba, va a retrasar para Pedro Caraballo. Viene el centro, el cabezazo ofensivo. Ataca conjunto de La Cruz. Romero ante Mini Messi, ante Rengel. Muy bien al corte de Romero. Saca de mano para el conjunto de Atlético La Cruz. Se juega con Guevara. Va Guevara, le marca el pase perfecto, cortaba allí La Rotonda, la recupera Rengel, otra vez aparece Jacobo,
saque de manos para el conjunto de Atlético La Cruz. En este inicio de la segunda etapa ha arrancado con un poquito más de presión, un poquito más de empuje. Rangel Guevara, ingresa al área Guevara, se va a caer Guevara, el remate perfecto del cruce de la rotonda, saque de manos, o estiro de esquina, no, rozaba la pelota en un borde Atlético La Cruz, y hay saque de arco para el conjunto en estos primeros 9 minutos de la segunda etapa, y no hay goles. A ver, hay cambio, y ahora sí, modificación en el Monagas por Club. Imagínate ser juvenil y que las indicaciones para tu debut como profesional te las dé un tal Grendy Peroso. En época de Copa América, además, esto le está pasando en este momento a Yerwin Zulbarán, el 30, sí, el 30 que usaba un tal David Martínez. El aplauso de su familia en la tribuna. Se fue Alverson, ingresa Yerwin Zulbarán. Viene de ser goleador en el último torneo amistoso disputado por la selección sub-17. Hoy, 30 de junio de 2024, debuta con la azulgrana. El 10 de la Vinotinto sub-20 en cancha, año 2008, Yerwin Zulbarán, natural del Tigre, campeón nacional como Monagas Sport Club en la temporada 2000. Palo largo buscando para Andrés Romero, engancha Romero, va Romero, balón para Basanta, el remate de Basanta a las manos de Pedro Caraballo. Se fue Alverson Rodríguez, ingresó Yerwin Zulbarán, año 2008. El segundo de la generación campeona, ya había debutado en Puerto La Cruz, Ezequiel Crespo. Y esa generación 2008 tiene el segundo jugador, dorsal 30 para Yerwin. Ingresa por la banda, este es Andrés Romero por la izquierda, hacia el centro para la rotonda. La rotonda, el pase forzado, la recupera Quijada. Guevara, puja Mota, la recupera Monagas con Yerwin Zulbarán. En cortico para Saúl, así ve, ahí le quedaba larga la pelota. Balón largo que busca Christopher y de cabeza. No, va a jugar en cortico con el pie para Olivera. De buen pie el argentino para devolvérsela. En la salida para Christopher. Engancha Christopher. Allá vio a la rotonda. La rotonda se la devuelve. Monagas sin apuro. Vuelve a tener el dominio de la pelota. Guevara. La rotonda. Romero. Gira Romero. Osorio. La rotonda, ya vio Yerwin Zulbarán, arranca Yerwin Zulbarán, el 30 en la espalda, se saca uno, ahí recibe la doble marca, la tiene Yerwin, filtra pelota para Jacobo, a ver Jacobo, se la pide otra vez Yerwin con personalidad, ya está abierto Cabrera, Cabrera para el área, ese es Saúl Acibe, al corte aparecía Tony, y esto es, señoras y señores, tiro de esquina para Monagas. Con desparpajo, ingresó una vez con irreverencia a Zulbarán, 2008, el segundo de la generación que debuta en esta Copa Venezuela. Y ahora tendrá Monagas la oportunidad desde el córner, desde el tiro de esquina, para poder inquietar el arco que bien defiende Pedro Caraballo. Cuando ha sido exigido, ha respondido Pedro, un par de oportunidades, y aquí el tiro de esquina. Va Saúl Acibe, perfil izquierdo, el centro a corazón del área, primer cabezazo ofensivo, le queda Jacobo Cufal de remate, despeje defensivo, el potente remate de Andrés Romero terminaba allí en la defensa, chocaba, Yerwin Zulbarán, el zurdo con la pelota, va a retrasar para el otro zurdo, Osorio, Yerwin, a retrasar ahora para la rotonda, todo el conjunto azulgrana en ataque. Recién ahora los centrales comienzan a bajar, a tener la pelota. Es Christopher. Rompe líneas Christopher. El central, balón buscaba allí a Basante. Le queda a Richard Cabrera. Va con Yerwin Zulbarán. Va el zurdo. Engancha el zurdo entre la doble marca. Le pone el cuerpo a Mota. Uno contra uno. Y es falta de Zulbarán. Ahí un poquito de experiencia para Juan Mota. Cuando hay otra modificación en el conjunto, pero el local. Décima falta para el combinado visitante. El Monagas lleva 10 faltas y el conjunto Atlético La Cruz lleva 11 faltas en este compromiso. Ya vemos una variante para el equipo local. Entra con el número 7, Lugo. Esperando a ver qué diga el cambio en este segundo tiempo. Cuando van apenas 14 minutos de la segunda mitad, Gilberto. Un partido de ida y vuelta con bastante respuesta de ambos
de ambos equipos, sabiendo que Atlético La Cruz quiere buscarlo ante su gente y ahora quiere conseguir, ¿por qué no?, un gol para alegrar a su gente en casa. Va a atacar Rengel, banda de la derecha, uno contra uno, es rapidísimo, tiene velocidad pura, choca la pelota contra Osorio, el tiro de esquina. Entonces la modificación del conjunto del profesor José Faciana, se va Mota, ingresa Manuel Lugo. Manuel Lugo Marcano. Sí, dos. Municipio de Piar también. Dos, aparte juegan dos posiciones totalmente distintas. Sí, es lo que dice Pedro. La indicación para intentar también del lado de la cruz poder igualmente alegrar a la gente que ha venido a apoyarlo. Había quedado mal Osorio. Van a atender, el corner de la cruz van a atender a Osorio. Van a atender a Osorio y de inmediatamente ya hace el llamado. Doble cambio. A Tomás y a Ronald. Y qué manera de responderle, ¿no? Así que vamos a ver cómo entonces reacomoda todo. Capaz no tiene nada que ver con que están atendiendo a Osorio. Vamos a ver la situación acá, cómo la maneja Grendy Peroso, porque entonces va a tener dos cambios ofensivos. Esto sí, en respuesta al cambio de que ya habíamos dicho de Lugo, delantero que ingresó por el lateral Mota, sí, en la cruz. Entendemos que Mota es un extremo, es un lateral, es un extremo. Puede serlo como jugador pegado a la banda. Y Manuel es un poco más delantero. Eso le puede dar un poco más de libertad a Monagas en la mitad de la cancha, de filtrar pelotas. Y después de eso, la artillería pesada con que responde Grendy es tremenda, ¿no? El panameño Tomás y de Rodríguez. Cuando el tiro de esquina para el conjunto de Atlético La Cruz es de Hormigón Hernández. Cabezazo defensivo, complementa a Cufati. La viene a buscar Fernando Basante. Pone a correr allí, o intentaba poner a correr a Saúl. Recupera el conjunto de La Cruz. Insisto, hay una actitud distinta al conjunto rojinegro. Le queda el centro a las manos allí de Brian Olivera, que no tiene problema el argentino de salir jugando con Jerwin Zulbarán. Se le va. Se le fue. Intentó interceptarlo antes, pero no pudo. Fue a Quijada ante la marca de Jerwin. Ahí la tiene Quijada para García. Centro templado. Aparece primero Hormigón. Ojo que le queda Rengel. Va a rematar Rengel. Y no le dio con fineza. La agarró mordida y se fue por la última línea. Se lo perdió. La más clara de todo el partido. No solo de la cruz, de todo el partido. Lo que acaba de desperdiciar Rengel. Tuvo en su botín derecho la oportunidad de darle momentáneamente la victoria a su equipo, pero se fue por un lado del arco que defiende Olivera. No va a seguir Osorio. Hay no va a seguir Osorio y entonces va a ingresar Oscar González por él. Triple, de una vez va a ingresar también Ronald y Tomás. Entonces acá vamos a ir actualizándolo. Se va a ir con la 99 Osorio. Correcto, más allá del impase que comentábamos. Aquella infracción dura. La rotonda respeta a Oscar, le devuelve la banca. Gracias por prestármela, se siente bien Oscar, aquí la tienes. Se va Basante y Jacobo. Posición por posición. Se acaba el partido para Cufati y Fernando. Ingresa Tomás y Ronald. Los Rodríguez a la cancha. No pudo ser hoy para el cumpleañero. Importante que sume minutos. Allí el abrazo con Grendy, que le ha demostrado confianza. Capaz no la tuvo tanto en el ciclo anterior. Y esperemos que poco a poco pueda ser el jugador destinado a ser en este equipo uno con tanta experiencia internacional como Cufati. Se fueron entonces los delanteros Basanti y Jacobo, ingresaron los Rodríguez, Tomás y Ronald a la cancha. Ah, tiene Tomás, la pierde ante la marca de García, la recupera el conjunto Guevara, balón largo y es offside. Ya Anthony lo tenía visualizado, pero el principal evitó la pelota larga. Y entendiendo que ya estaba en comunicación con Anthony García, cabeza dice que es offside. Al límite, algunas acciones de offside en ataque del Atlético de la Cruz. Pero bueno, insisto, los que están mejor posicionados son ellos. A lo largo, buscando a Ronald Rodríguez. Se la baja por ahí a Andrés Romero, juega con el panameño. Le queda ahí a Ronald, la rotonda. Cabrera, el paraguayo. Tres dedos para Saúl Acibe. Va Saúl, juega con Jerwin Zulbarán. Prefiere jugar otra vez para Cabrera, que va a buscar el centro templado. Pero se va por la última línea.
La respuesta ofensiva de Monagas es con la artillería pesada. Todavía no hay goles en Maturín. Y le recordamos que estamos en una presentación publicitaria. ¿Estilo de esquina? Ya va, era lo que reclamaba a mí que desde hace rato. Claro, estilo de esquina. Porque en el centro de Richard sí pegaba en el jugador que marcaba, creo que era García. Se va a cobrar del otro lado. En el vuelo, la pelota obviamente pasó por detrás del arco y terminó siendo tiro de esquina. Esa es la jugada, finalmente quedó descrita así. Tiro de esquina, el cuarto. Acibe. Sí, señor. Saúl Acibe viene con el centro templado, la busca Christopher. Entró más Christopher Ronald. Tomás no pudo y hubo falta de Tomás, sí. Empujón de Tomás. Ahora sí, va a jugar Atlético de la Cruz. Y ahora sí, les presento entonces los aliados comerciales del Monagas Sport Club en esta temporada 2024. Ban Plus, Banco Universal, Modo Caracas, RS Performance, Proteínas DC Power, Six, el Super Internet de Maturín, RST Servicios, Agua El Placer, Sutera 3000, Centro Odontológico El Ángel, Super Munir Sport, Complejo Educativo Mater Dei, Farmadón, La Farmacia de la Esquina, CCP Swix, y Gobernación del Estado Monagas. La Cruz con la pelota. Guevara ante la marca de la rotonda. Uno contra uno. Le pone el cuerpo Guevara. También la rotonda se fajaba y al final le ponía el cuerpo y la jerarquía de la rotonda. Le manda por la última línea. Obviamente un poco más rápido, pero resolvió la rotonda. Y esto es, señoras y señores, tiro de esquina para el conjunto de Atlético de la Cruz. El sexto, el segundo para la Cruz. Se animó el partido, ha agarrado. Sí, sí, tiene más movimiento en este segundo tiempo. Hay que decir que la temperatura, capaz si la actualizamos en el teléfono, creo que ha bajado un poco la humedad también. Tiro de esquina que va a ejecutar nuevamente Hormigón Hernández. El centro saca a Oscar González con la rodilla. La recupera Hormigón, recibe la marca de Ronald, le pone el cuerpo y la manda por un costado. Después, obviamente, cuando vamos al banco, hay una diferencia completa, ¿no?, entre los cambios que puede hacer un equipo y el otro. Y quizás por eso lo está resistiendo Faciana. La recupera Benavides. La tiene Benavides. El centro pega en Oscar González. Y sostiene la Cruz buscando su gol en Maturín. En estos minutos de inicio de la segunda etapa, sigue presionando. Nuevamente va Hormigón Hernández. Va a buscar el tiro de esquina al centro. Cabezazo defensivo de Tomás en la baja. Ronald. Despeje Ronald buscando a Jerwin Zulbarán en 21 minutos, pero se va a ir corta la pelota. Saque de manos. Saque de manos. A ver. Ejecutará García por allá. Le baja un poquito de ritmo también Monagas al partido ante el ímpetu del conjunto de Atlético La Cruz. Que por ahora no hay goles en Maturín. De mano juega para Quijada. Ahí la recupera Sibe con falta. Ahí queda mal. Creo que algún calambre. Y justamente Quijada. Y recibe la asistencia tanto de Saúl como de Christopher. Queda un poquito complicado. Cuando llaman al cuerpo médico, creo que hay cabare. Sí. Va a haber en cierta manera una pausa para hidratación porque la situación es en esto, en 22 minutos. Y sí, hay pausa para hidratación. Saludos a nuestro amigo Enrique. Enrique Rodríguez de CCP Swix. Allí pendiente de la transmisión. Anda como usted y como andaba yo. Con la garganta afectada. Ahora, me encanta es la estrategia que usted tiene para curarse de la garganta. O sea, la mezcla que hace de varias cosas, de varias bebidas para... Claro, claro. Curarse de la inflamación y poder transmitirles este partido de la mejor manera acá en el Comanche Botini. Pedro Macho, hoy nuestro comentarista invitado, con un Atlético de la Cruz, sobre todo, que apareció con una actitud diferente para este segundo tiempo, pero que Monagas le ha respondido bien con los cambios. Mantuvo el esquema, el Atlético de la Cruz, pero con la actitud también, sabiendo que está jugando en casa, este segundo tiempo con una tónica diferente, más de ida y vuelta. Maravilloso ambiente de futbolero, tanto en las gradas como en el campo. También sabemos que el principal, Darwin Cabeza, ha sido bastante
por así decirlo, a ver, justo con el arbitraje, quizás un poco de polémica con algunos fuera de juego, sabiendo que aquí no tenemos jugadas también como el VAR. Por allí vienen algunos cambios ya para mover el banquillo el técnico José Faciana, para poder crear oposición ante la ofensiva fuerte y con el banquillo muy completo del Monagas Sport Club, Osvaldo. Sí, hablamos de Mike Cavares, allí se está preparando el dorsal número 17, también el dorsal número 29, Brito, Jonaiker Brito, porque quedó mal, es Quijada aquel. Quijada ya va a salir de la cancha, de eso ya sale por aquella parte, así que será uno de los dos jugadores de Atlético de la Cruz que abandone la cancha para ver en escena a Mike Cavares y a Jonaiker Brito. Sí, efectivamente, la doble modificación, una forzada, la otra planificada, porque ya habían llamado, era Mike Cavares. Habían llamado a Mike Cavares. Se va Aníbal Hormigón Hernández con la dorsal 30. Y se va, obviamente, José Quijada, 27. Ingresará Jorge Mike Cavares con la 17 y con la 29, Jonaiker Brito en el conjunto de Atlético de la Cruz. Una modificación que estaba planificada, la otra forzada por la lesión allí que presentaba el juvenil, el chamo Quijada. Así que, señoras y señores, estamos en 25 minutos, se va a reiniciar el compromiso después de la pausa para hidratación. Después de la pausa para hidratación y la atención médica de Quijada. Transitado el Ecuador de la segunda etapa, ataca Monagas, Acibe. Ahí marcaba el pase perfecto de la pelota que recibía de Oscar. Hacia adelante le dice que juegue, la devuelve Oscar González. Balón buscando a Tomás, adelantada muy bien por allá Steven Guardia. Y la manda a la tribuna. Y ahí la pelota va a ser saque de mano para Monagas. Va a ejecutar Oscar González, que tiene la banda de capitán. La protege Tomás, de cabeza la pone en el área. Devuelve por allí Mike Cavares. Brito, balón largo buscando a Cabrera, la baja Cabrera. Y con mucha clase. No se complica Cabrera, la manda arriba para buscando a Tomás. Oscar, de pierna derecha, la devuelve. Balón por el aire, busca Ronald. Steven Guardia la devuelve, la baja muy bien Manuel Lugo. Balón largo buscando a Mike Cavares. Primero aparece Oscar González. Guevara, Saúl Acibe. Forzaba la pelota, Saúl la recupera, le queda Rengel. Contragolpe para Atlético de la Cruz. Y está inhabilitado. Y entre los llamativos, ¿no? Pero bastante offside, y es porque Monagas también juega al límite. Por ahora le ha salido toda. Mira, hay un dato interesante sobre Tomás Rodríguez, que está en cancha, y es que ya está en el top 5 de los jugadores extranjeros con más goles anotados en Monagas en una temporada. Sí, una temporada. Allí igualó a Hermes Orejuela, delantero colombiano, que hizo 12. Está uno de Javinson Escobar, y está tres de Nelson La Piraña Díaz. Todos colombianos, por cierto. Y a 8 de Wilmar Jordan Hill, que se casó, por cierto, en estos días, Wilmar Jordan Hill. Así que hay que tener muy en cuenta estos números, porque cada vez que marque va a romper uno de estos récords, y por la cantidad de partidos que quedan, cuidado y no termina igualando, o por qué no, superando al mismo Jordan Hill. Sí, Jordan tuvo un año entero de 20 goles, una cifra que luce... Hubo falta ahí de Christopher sobre Benavides en la disputa de la pelota. Lo interesante del caso es que esta falta y la del primer tiempo sobre Acibe no fue nada. Entonces después uno dice que Gilberto se mete con los árbitros. Inconsistencia en las decisiones arbitrales, hermano. Listo, no discuto eso. Pasa hasta en las mejores familias, hermano. Tiro libre para el conjunto de Atlético de la Cruz. Por una uñita es... Mira, sí, está de 43. Tiro libre para la Cruz. El centro de Guevara, cabezazo ofensivo, despeja la pelota de la rotonda. Reclama en mano a la rotonda, pero la tenía pegada al cuerpo, la mano. Busca Ronald, no hay mano. La tenía pegado al cuerpo, dice el principal. Oscar González devuelve de cabeza, la recupera contra Atlético de la Cruz. Con Guevara, no sale, dice que no al árbitro, ahora sí salió. Se complicaba Guevara, que pedía asistencia, que lo ayudaran, que lo dejaron solo. Va a sacar de mano. A lo largo de pase de manos, allí buscaba Rora, la Tomás, la recupera Brito.
Corre Brito. Le pone velocidad a Brito buscando a Vini Messi, pero primero aparece ante la marca Guevara, va Vini Messi, el remate perfecto de Cabrera. Bloqueado totalmente cuando la jugada pedía un pase. Y hay falta, saca la falta, juega rápido, pero la devuelve. Tiro libre que va a ejecutar el conjunto de Atlético La Cruz. Y en la jugada anterior, un intento de despeje de la rotonda, le pegaban el brazo, pelota o el brazo pegado en el cuerpo, difícilmente la sancionen. Por ahora, no hay goles y ataca La Cruz. Y tendrá una oportunidad desde el balón detenido. Estamos en 106.7 Hoy FM, Monagas Sport Club, en YouTube, minuto 30 del segundo tiempo. 75 minutos, Olivera. Ahí saca, y tiene que ser amonestado, claro. Esta jugada es interesante porque no hay un reglamento que te diga que no lo puedes hacer. Más bien es, hay un círculo de protección que tiene el portero para ese saque, que tienen que evitarlo. Los jugadores no se pueden meter en el momento de la ejecución del saque. No está en el reglamento, pero es como una regla tácita. Y se cumple y es tarjeta amarilla. Palo largo de Oscar buscando a Tomás, el panameño. Adelantaba ayer y no puede Brito. Cabrera. Con Rengel. La recupera la rotonda. Le pone el cuerpo. Hubo falta. Arrancaba en la camisa por ahí la rotonda. La tiene el paraguayo Cabrera. Juegan contigo con Cristian la rotonda. La rotonda piensa. Van a quedar 15 minutos. Al final el 0-0 es negocio para los dos equipos. Sí, seguro. Recuerden que ya Dinamo está eliminado. La Cruz le toca descansar en la última jornada. Entiende que Monagas va a terminar siendo primero y que ellos, justamente por el diferencial de goles, van a estar ubicados en uno de esos mejores. Aparte segundos. Tienen 7 puntos. Ataca Monagas. Le queda Oscar González. Primero Steven Guerra, le pone el cuerpo, se va por la última línea. También llega a 7 puntos. Difícilmente un segundo haga 7 puntos en esta Copa Venezuela. Por eso que también termina siendo un buen 0-0 para la Cruz. Incluso el 2-0 con el diferencial, la derrota con el diferencial de goles también ayudaría mucho. Porque ya asegura terminar por encima de la Ureña Sport Club, que le ganó a Táchira ayer 2-1. Balón en el aire. Oscar González devuelve de cabeza. La busca Yerwin Zulbarán. Ahí Manuel Lugo con la canilla. Y pone a correr a David Guevara ante la marca de Mike Cabare. La recupera Brito, la pierde, la recupera por allá Guevara entonces. Salida para García. García. Rengel de buen partido. Se queja Cabrera que lo sujetaban tanto de la camisa como del pantalón. Remate totalmente desviado. Muy desviado, pero se animó Guevara. Las indicaciones allí de profesor Peroso, que en el esquema deben quedar 4-2-2. Que se apoyen en el 2-2 para generar un poco más de fútbol. Así ve, aparece en todos lados, así ve hoy. ¿Cómo? Así ve, aparece en todos lados. Sí. A lo largo de Christopher para Saúl, justamente que la tiene, el zurdo, la pisa. Entre dos, cae, no pasa nada. La recupera el conjunto de Atlético, La Cruz. La rotonda. Va la rotonda, atacan cuatro, defienden cuatro Monagas. Cristian la rotonda, hace la individual, ingresa al área. Se sale de la marca, le queda a Saúl Acibe. Y Erwin Zulbarán protege el zurdo, le va a pegar el zurdo, el remata el zurdo, pega en un contrario. Y se va por la última línea, tres tiros de esquina para Monagas. El quinto para Monagas en el partido. Buena jugada de Erwin Zulbarán. Compré su bandera de Venezuela, mi hermano, para hoy, mire, para que es la lleve a la concha acústica, porque la claro, va a Venezuela. Claro. El tiro de esquina lo va a cobrar, de aquel lado lo van a cobrar, y lo va a cobrar Yerwin, con la 30. De aquel lado se prepara el 9 en La Cruz. Lisandro Pepe, y también se prepara Siso. Sí, Diego Siso, el otro. Antes, el córner, relata Centeno. Yerwin Zulbarán levanta el centro, Pedro Caraballo se queda con la pelota. Pone a correr para Mini Messi. Primero aparece Cabrera, que la devuelve. La va a bajar Andrés Romero Tocuyo de cabeza para Oscar González.
Balón largo de Oscar buscando a Ronald Rodríguez entre la marca ahí de Jiménez. Le pone el cuerpo Ronald, la baja, la protege, le sale de la marca Ronald. Así ve Cabrera y se la tiró larga. Se va a perder por la última línea y vendrá la doble modificación en 34 minutos para el Atlético La Cruz. Es así, ya lo decíamos, Lisandro Pepe y Diego Cisa en la cancha. Vamos a ver quiénes salen entonces en el equipo que dirige técnicamente Franco Faciana. Se va Benavides. Se va Benavides. ¿Y quién más se va? A ver, a ver. Ahí sale el número 15, año 2003, Jesús Benavides, para que ingrese con la 35, Diego Cisso. Cisso es 2000. ¿Qué año es Cisso? ¿Se va Guevara? ¿O no? Rengel. Rengel se va con el 14. Buen partido Rengel. Sí, de lo más destacado, año 2004. Ah, ingresó, fue Pepe por Benavides. Y ahora sí, Diego Cisso a la cancha con el dorsal número 35. Allí entonces los dos cambios de La Cruz. Y Grande llamó a alguien para ya cerrar los cambios. Le quedó un cambio a Grande. ¿Ha hecho cuatro? Sí, uno. El Yerwin y el triple cambio. Ah, claro, por supuesto. Vamos a ver a quién llamó entonces, porque ya se han venido todos a la banca, los que estaban calentando con Danilo del Campo, el preparador físico. Monagas está asegurando el primer lugar de este grupo en la Copa Venezuela. Está caído Jorge Jiménez, el lateral por izquierda del conjunto Atlético La Cruz. Gasper Murillo, el panameño, estuvo a nada de ir a la Copa América. El 20, asumo que también le va a dar descanso a Saúl, corrido, ha tenido un despliegue, se va justamente, es la modificación entonces, se va Saúl, así me va a ingresar José Murillo, a.k.a. Gasper, el panameño, para jugar estos últimos 10 minutos en el estadio Alexander Comanche Botini de Maturín. Por ahora empate a cero entre Monagas y el conjunto de Atlético en La Cruz, mientras atienden a Jorge Jiménez. Se va entonces así, ingresó con la 20 José Murillo. 37 minutos de este complemento, la última modificación en el equipo que dirige técnicamente Grandy Peroso. Recta final del partido a través de Azulgrana TV y de 106.7 Hoy FM. Justamente la tiene Murillo, que la toca para Christopher, ahora para Andrés Romero. Guevara cruza la mitad del campo. Guevara va a devolver la pelota para Christopher. Devuelve, aprieta el conjunto de Atlético La Cruz. No se complica Guevara. La manda a un costado. Juega de manos. Ahí lo aprieta Romero. Y la manda Romero a la tribuna. Saque de manos, juega. Epa, se le fue. Al saque, por lo apurado Pepe, cayó en una pelota mojada, húmeda, se le resbala y ahí saque de manos para el conjunto de Monagas. Miguel Aponte en sintonía, Jonathan Martínez, Rubén Laya. Yo recuerdo un gol en ese estadio del colombiano Harold Herrera, número 8, que jugaba para Monagas de más de 30 metros al ángulo. Acá en el Comanche, Harold Herrera. Colombiano, volante mixto. Luis Cabrera en sintonía con Flay desde Miami, siempre pendiente. Saludos para ti, hermano. Conflay trabaja en Miami. Tiene demasiado tiempo para las redes. Es jefe, creo, Conflay en Miami. Sí, solo bueno ser jefe, está claro. Qué nivel. Conflaycito, ¿cómo te queremos, hermano? José Ramón López en sintonía. Por ahí alguien nos preguntaba para el juego de hoy si preferimos a Alexander González o a Aramburu. Cualquiera de los dos, de verdad. Pero yo creo que repite Aramburu, aunque va a haber cambios seguramente hoy, sobre todo por el tema de las amarillas. Ah, los apercibidos que tú necesitas, claro, contra Canadá. María Molina, vamos Monagas, arriba Osorio. José Acosta, saludo a su hijo Riquelvin Rincones. Por ahí está Leandro Rodríguez también escribiendo en el canal de YouTube. Leandriño en suelo brasilero, en la sub-20 de Atlético Mineiro. Y el hermano de Castelo.
del otro Rafael, también en sintonía, Rafael Castellín, hermano. La pierde el conjunto de Atlético La Cruz. La rotonda buscando a Tomás. La va a buscar Andrés Romero. La pone en el suelo Andrés Romero. La gana Tomás. El panameño. Hubo falta. Pero para la jugada, creo que pisaban por allá a Cabrera. Desde Upata apoyando al Monagas, Carlos Alba. Parte de los comentarios de las casi 500 personas conectadas al canal de YouTube. Mucha gente habla sobre la cancha. Y sí, se vienen cositas, dirían por allí. Sí, señor. Ojalá que sea pronto. Lo ha dicho el gobernador del estado públicamente. Y han ido poco a poco con este polideportivo. Pero es que yo creo, para el bien del fútbol monaguense, que esta cancha necesita volver a ser natural. Por supuesto, para eso primero hay que resolver otra cancha sintética para todas las escuelas de fútbol que hacen vida en este estadio. Claro. Para que luego entonces pueda construir un estadio donde Monagas pueda jugar partidos de primera división. Ataca el conjunto de Atlético La Cruz, Enciso, engancha al área, se le va a acabar la cancha y se le acabó la cancha, por supuesto, ese último enganche y la indecisión de qué hacer, perdió el tiempo en ya 40 minutos. Aplaudible lo de La Cruz hoy en este segundo tiempo, de verdad. Insistente, buscó y fue a buscar el partido. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta que tengo 31, porque Jacobo llegó a 31. ¿Y no lo había notado? Sí, no lo había notado todavía. Ojo, que viene el taquito buscando el ataque, va a buscar para el panameño, le vuelve el cuerpo Jorge, muy bien. Perfecto el corte de Jorge Jiménez a las manos de Caraballo. Somos 93 ambos, pero bueno, a lo que voy. Usted como me lleva 10 o 15 años, yo quiero preguntarle a usted cuál es su mejor recuerdo acá en el Comanche Botini. Mira, el Comanche Botini... Ya, ¿me llevas 10 o 15? No sé. Tranquilo, pero... dígame el recuerdo. Hay mucho recuerdo. Ojo, yo vi el primer gol de Castellín en este estadio. Estaba yo detrás de aquel arco siendo recoge pelota. ¿Fuiste recoge pelota? Y sí, y Castellín marcó en aquel arco. En el arco donde está Camonaca ahora. Era juvenil. Ahí le queda a Oscar González, el centro de Oscar, pero con mucha potencia. ¿Y se va a ir? Sí, se va a ir. Recuerdo el primer gol de... ¿Se vivía el fútbol diferente antes, en el estado? Sí, sí, la ciudad era más pequeña. Obviamente, el revuelo de Monagas es una ciudad más pequeña y que todos los transportes colectivos pasaban al frente del polideportivo. Era un punto álgido venir un fin de semana. Recuerdo un 14 de febrero, Monagas perdía con Táchira 2-0 con don Víctor Pinarelli. Y el regaño en el medio tiempo fue tan anormal que Monagas le ganó a Táchira 4-2. O sea, un segundo tiempo de 4-0 de Monagas sobre Táchira. Un domingo en la tarde acá. Tantos recuerdos que uno puede enumerar en el, aquí, ver Monagas. Los Monagas cerca del título. Ascender a Monagas. Copa Sudamericana. El penal que falla Javier Rojas contra Nacional. Entre tantas cosas que han pasado acá en el Comanche Botini, verdad que para mañana podemos dejarlo en el programa, que la gente ve, nos deje esas sensaciones de ver a Monagas hoy en el Comanche otra vez. Obviamente le pregunta a la gente más joven. Y el mejor recuerdo, sin duda, va a ser aquella tarde del 11 de noviembre del 2015. Aquella tarde-noche, donde aquella tribuna, que ustedes ven que ya no tiene aluminio porque lo han destinado para otras cosas, esa tribuna tiene que hacerse nueva, obviamente, cuando esto sea refraccionado. Así se cae esa tribuna ese día. Aquel 11 de noviembre, cuando Monagas regresó a la primera división siendo campeón de la adecuación 2015, en aquel Monagas 2, Rayo Zuliano 0, con doblete de... JBL, bueno, Deportivo Zulia, pues. JBL del Zulia, disculpa, ya no es hoy. Con doblete de Yangel Herrera, sin duda, puede ser uno de los días donde más espectacular estuvo este estadio, donde literalmente no cabía nadie, había mucha gente afuera que se quedó. Y fue una noche histórica porque Monagas por primera vez lograba un ascenso deportivamente y porque Monagas por primera vez era campeón profesional, en ese caso en la segunda división. Hay tiro libre acá para el Monagas 2024, ahora de Grandi Peroso, con Andrés Miki Romero, producto de esta nueva camada de talentos jóvenes que ya ha salido también al extranjero. Yerwin Zulbarán, pierna izquierda, Andrés Miki Romero. Y Yerwin. Uy, qué buena pelota. Hicieron la... árbitro, mano. No la pitaban allí, eso era mano. Pepe la pierde, la recupera Gasper Morillo, se la entrega Andrés Romero. Estamos en la recta final del partido, Jan.
sale jugando con calma el conjunto Atlético La Cruz a cualquier lado, menos en el área. Le pone velocidad, ataca Atlético La Cruz, balón largo buscando el cabezazo de la rotonda a las manos. Perfecto de Brian Olivera. El argentino va a sacar, va a quedar un minuto. Juega en cortico con David Guevara. La rotonda, otra vez Guevara. ¿Te acuerdas qué partido fue ese que hice del gol de Castellín? ¿Yo? Sí. Monagas Llaneros. ¿Y ese gol de Castellín cuál fue? El 5-1. Uy, qué bien. Allí lo recuerda Edgar Herrera. El gol de Castellín para poner el 5-1 ante Llaneros de Guanare. Claro. Un derechazo fuera del área que cruzó todo el arco y el portero la busca todavía. La baja Jerwin. Era Gasper, la baja, la rotonda. Gasper Romero. 94 minutos. ¿Cómo? 4 minutos, ya estamos en el 90, dieron 4. 4 más para que Monagas asegure por lo menos estar allí y un punto valiosísimo para el local Atlético La Cruz. Porque le sirve a La Cruz meterse a este 0-0, sí, le sirve claro. Bastante. Y hablando de primer lugar, Monagas lo está asegurando ahorita y nuestra Vinotinto lo debe hacer a las 8 de la noche en la Copa América. Que ataca Monagas, le queda ayer con Zurbarán. Va para Ronald, otra vez para Jerwin. Tapó Caraballo, despliega Caraballo. Oh, Caraballo defendiendo. Va Monagas, otra vez. Tomás Rodríguez, el panameño engancha, doble engancha para Tomás. Ahí la pisa, bien el panameño. Ya vio la rotonda. 4 de agregado, dice en Valentona Monagas, quiere ganarlo, para, filtrado para Óscar González. Centro, primero aparece el corte. Ahí Cabare, tiro de esquina para Monagas. Y si se nos da el final, estamos en el agregado. 91, hay tiro de esquina para Mickey Monagas. Quiere los 3 puntos en la recta final del partido. Se cumple el primer minuto de agregado. Está caído Caraballo y es entendible por qué. Ahí le pide calma. Le negó el gol ayer. Van a atender a Caraballo. Y aquí hay que tomarse todo el tiempo porque es el portero que va a ser atendido. Sí. Saludos desde Chile a mi hijo Luis García, de Atlético La Cruz, Luis Veracier, el papá del zurdo. Simón Marcano, el mejor recurso aparte de ese día fue la parrilla con la tribuna llena. También recordando. Jorge Aparismo nos dice que hoy va Alexander por derecha y Aramburo por izquierda. Es posible, pero Canavarro también creo que deben darle descanso. Es el único zurdo natural que tiene. Venezuela. Está Macún, pero ajá, sería perfil cambiado. Saludos a Susé Maurera, también te queremos mucho. José León. Saludos a mi mamá que está de cumpleaños. Alma Marcela. Feliz cumpleaños, señora Alma, de parte de su hijo José León. Diego Sancho, el Leandro es el Neymar de la zona industrial. Dieguito, colega y también videoanalista. Debe hablar portugués ya, Leandro. Sí, parte de la agencia que representa a Leandro. Con Fly, no me puedo perder nunca un partido de Monagas. Se le aprecia mucho a los dos, siempre a su grana de corazón. Qué bueno ver tantos mensajes. Más de 500 personas conectadas. Saludos desde México. ¿Cuánta gente hay fuera del país? ¿Cuántos azulgranas? ¿Cuántos venezolanos? ¿Cuántos vinotitos que hoy van a ser locales en Austin? A las 8 de la noche, Venezuela por el primer lugar de ese grupo para enfrentar a Canadá luego. Ojo, que lo va a narrar Pedro Macho, por cierto. En varias emisoras acá en la ciudad. Se cobró el tiro de esquina. Viene el centro, ojo, que le queda la rotonda. Va a buscar el centro de la rotonda, sí. Balón colgado, pero vaya, se va a quedar allí Caraballo con la pelota. Y sale a correr el conjunto de Atlético La Cruz. Atacan 3, defienden 3. Y le va a meter el remate filtrado, pero a las manos de Brian Olivera, perfecto. Y ahora a defender, porque viene la contra. ¿Y dónde llegó Jerwin Zurbarán? Andrés Romero, con calma, ahora sí le bajó las revoluciones al partido. Christopher la tiene, se la va a dejar ahí otra vez a Mickey. Tercer minuto del agregado de los 4. Entonces estamos en el último minuto de partido. 0-0 en Maturín. Jerwin Zurbarán y pone a correr a Jerwin. Ronald. Jerwin. Va Jerwin. Va a buscar el centro. Tomás. Adelantaba a Tomás. Primero aparecía Steven. Y mira si lo ganaba Monagas en esta. Qué buena jugada. Va a dejar Ronald cobrar. Jerwin. Va a dejar cobrar. No, lo va a terminar. No, lo va a dejar, Sí, lo va a dejar cobrar. El séptimo tiro de esquina. Allá está Mickey Romero. Será la última y Monagas
va a terminar líder de este grupo. Andrés Romero junto a Jerwin Zulbarán en la ejecución del tiro de esquina. Y esta es la última del partido. Señoras y señores, la última del partido. Va Andrés Romero, el tiro de esquina, primer palo, el cabezazo de Christopher. Otra vez tiro de esquina y se acabó. Darwin Cabeza dice que no va para más. Señoras y señores, empate a cero. Y sí, un empate a cero. Un empate a cero que le sirve a los dos equipos. Monagas asegura primer lugar y Atlético La Cruz da un paso importantísimo pensando en la segunda fase. Terminó el partido en el estadio Alexander Comanche Bottini del Polideportivo de Maturín. Jornada 5 de la Copa Venezuela 2024. Atlético La Cruz 0, Monagas Sport Club 0. Con este resultado, el equipo que dirige técnicamente Grendy Peroso asegura ser líder de este grupo, que además tendrá un último compromiso el miércoles a las 3:30 de la tarde en el Estadio Monumental de Monagas frente a Dinamo Puerto. Ambos equipos tienen 7 unidades, La Cruz está segundo y pocos equipos van a tener 7 puntos en su lucha por quedar justamente en ese lote de 6 equipos. Recuerden que clasifican los 10 primeros y los 6 mejores segundos. Así que también fue negocio para La Cruz poder sacarle este cero a Monagas. Es meritorio para La Cruz y también es meritorio para Monagas, Pedro Macho, porque se juega en un césped sintético que lo está no la está habitual, claro. No claro. Está en las mejores condiciones y además Monagas no juega en césped sintético. Monagas tuvo que entrenar parte de estos días en la sintética del Monumental justamente para intentar adecuarse y se veía en los botes del balón, en la forma de controlar de nuestros jugadores que costaba un poco a los azulgranas. Así que es buen resultado para Monaga, evidentemente siempre se quiere ganar. Sin embargo, se sale a ganar siempre, se sale a ganar. Una buena presentación, no estuvo fino en la definición, en las pocas que se tuvieron, pero creo que es un resultado positivo para el objetivo que era clasificar de primero en este grupo. Clasificar de primero, sabiendo que esta final se juega en Caudar de Barquisimeto, la final de la Copa Venezuela Luis Mendoza, donde este empate con sabor a victoria, porque ratificamos este primer lugar y Atlético La Cruz le sirve. Un campo que se no está en las mejores condiciones, pero queremos resaltar también a Saúl Alcibe, categoría 2005, con tan solo 19 añitos, uno de los más destacados del campo, con este 0-0, con sabor a victoria, Osvaldo, que sabemos que este 0-0 se pudo mantener, estuvimos con llegadas al arco y los cancerberos, tanto Pedro Caraballo como Brian Olivera, tuvieron el control y fueron espectadores en la mayor parte del compromiso, Osvaldo. Bueno, vamos cerrando la transmisión. Gracias, Pedro. Espero que gracias por la invitación, Osvaldo. Acompañando éxitos en las cuántas emisoras, 5 emisoras. 5 emisoras. Sin ningún problema para que la gente te siga bien la transmisión. El día de hoy estaremos transmitiendo bajo la Grupo Radios Oriente, Canta Claro, La Gran FM, Radio Sol, Dinámica y Big Party. El juego de la Vinotinto hoy versus Jamaica. A las 8 de la noche, nuestra Vinotinto buscará el primer lugar de su grupo en la Copa América para poder enfrentar a Canadá y evitar a Argentina en los cuartos de final del torneo que se desarrolla en Estados Unidos. En 106.7 Oye FM, con la dirección de Pedrito Morales, en Monagas Sport Club, canal de YouTube Azulgrana TV, con la dirección de Mauricio Morillo, la producción de José Daniel Aristimuño, la cámara de Eduardo Coelho, en todo el trabajo del Departamento de Comunicaciones del Monagas Sport Club. Nos despedimos. Pedro Macho, comentarista invitado, Gilberto Centeno en el relato. Yo soy Osvaldo Vivenes. Terminen de pasar un feliz domingo. Nos escuchamos mañana en Azulgrana Radio a través de 106.7 Oye FM. Cuídense mucho.